Gloria a Sliterin, este video es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 1 El estudiante transferido de Busbarton, Leicester City, Reino Unido. En los suburbios escasamente poblados, hay una mansión enorme pero un poco destartalada. Varias estatuas de mármol están custodiadas fuera de la mansión, pero han estado en mal estado a lo largo de los años. En la puerta de la mansión había un cuervo negro extendiendo sus alas. En la mansión solo quedaron las ramas rotas y las hojas caídas, y las hojas de los pocos árboles grandes se marchitaron. Fueron arrastrados suavemente por el viento de la noche y flotaron lentamente en el aire como esta mansión. Sin embargo, la mansión Lestrange, que está envuelta en la oscuridad todas las noches, tiene un rayo de luz esta noche. En el estudio discreto e introvertido, un adolescente de unos 14 o 15 años se encuentra junto a un escritorio bien decorado. Un fuego furioso ardía en la chimenea de mármol, la luz lo suficientemente suave como para reflejar su rostro parpadeaba y se atenuaba. Ulises Lestrange levantó levemente la cabeza y su suave cabello plateado parecía estar bañado en oro bajo la luz. Tiene piel de marfil, ojos como ágata azul, cejas largas como sauces y cuerpo como un árbol de jade. La túnica del mago negro estaba meticulosamente cubierta sobre él, exudando una nobleza principesca. Por lo que podía ver, era un trozo de pergamino viejo colgado en la pared de la sala de estudio. Esa es la genealogía de la familia británica de Estrange. Sus ojos estaban tranquilos, como un lago azul sin ondas bajo la luz de la luna. No fue hasta que de repente la ventana hizo un sonido de tut-tut que no se le permitió apartar la mirada. Ulises levantó levemente su mano derecha y la varita mágica de color negro-púrpura se agitó ligeramente. La ventana se abrió silenciosamente y una lechuza de aspecto muy hermoso entró volando y aterrizó en el escritorio. Con una carta en la boca, levantaba la cabeza como para agradar y enviaba la carta a Ulises. En el reverso del sobre hay unos sellos de lacre y un escudo de armas. La H mayúscula está rodeada por un águila, un león, un tejón y una serpiente. Ulises sonrió suavemente y extendió la mano para abrir el sobre. El papel de carta voló por el aire desde el interior y el contenido de arriba se presentó frente a él. Estimado señor Ulises Lestrange. Nos complace informarle que su solicitud de transferencia ha sido aprobada y que se convertirá oficialmente en un estudiante de tercer año de Hogwarts después del inicio de clases. Adjunto se incluye una lista de libros y equipos necesarios. La escuela comienza el 1 de septiembre, así que prepárese con anticipación. Esperamos su llegada. Otro. Saluda a la señora Maxim de mi parte. Sinceramente, el director, hombre, algo tumbledore. Ulises miró la carta en el aire. Se recostó un poco y el suave sofá se movió debajo de él por sí solo. Se escuchó un tintineo fuera de la casa. Pronto, una taza de café fragante y humeante flotando frente a él. Giró la taza, tomó un sorbo y se dijo: Hogwarts, la acción es muy rápida. Apenas vino a Inglaterra hoy. Llegó a esta mansión por la noche. No esperaba que le entregaran la carta de Hogwarts. El tercer grado, ha sido el tercer año desde que ingresé a la escuela de magia. Punto, 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 Ulises se sentó en el sofá, sintiéndose un poco, luego murmuró levemente. Han pasado seis años desde que crucé a este mundo... Punto, punto, punto. Sí, es un travesero. Un verano de 1987, viajó a Francia una antigua familia de magos. Lestrange. Dios sabe qué tipo de sospecha y emoción tiene después de saber el nombre de la familia Lestrange, porque adivinó vagamente qué es este mundo con este nombre. Un mundo de magia maravillosa. Sin embargo, estar en Francia lo dejó confundido durante mucho tiempo. Más tarde, poco a poco aprendí que el lugar de nacimiento de la familia Lestrange era Francia, y que Lestrange, uno de los 28 santos del Reino Unido, era solo una rama. Poco después de pasar, apareció sobre él un motín mágico, y esa vez casi destruyó la mitad de la mansión. Sin embargo, estaba más emocionado que asustado. Esto significa que tiene talento para aprender magia. A la edad de 11 años, recibió una invitación de la Escuela de Magia y Hechicería Hogwarts y entró en la academia como algo natural. Hoy se han superado con seguridad dos cursos académicos. Ulises originalmente pensó que no tenía ninguna posibilidad de ingresar a Hogwarts. Después de todo, Hogwarts es la escuela de magia más familiar y sentimental, y hay algunos arrepentimientos. Inesperadamente, después del final del segundo grado, la familia de repente le pidió que se transfiriera de escuela, lo que puede considerarse como una compensación por el arrepentimiento de Ulises. Ulises bebió el café lentamente, con la mirada perdida y los pensamientos subiendo y bajando. Cuando el Bú inadvertidamente miró por encima del Bud, inmediatamente enderezó su pecho y se puso de pie, haciendo que Ulises se divirtiera con la mirada de elogiame rápidamente. Ulises extendió la mano y la lechuza avanzó unos pasos, tocando ligeramente sus dedos con su largo pico. Solo paso. Todavía me falta una mascota. De ahora en adelante, tu nombre es Oao, solo sígueme. Un dumbledore debería estar de acuerdo, ¿verdad? Ulises abrazó a la lechuza, le alisó el pelo del cuerpo y murmuró para sí mismo. Decidió pedirle su opinión a dumbledore. El pergamino flotaba en el aire y la pluma susurraba con las palabras escritas en él. O agitó sus alas en sus brazos, esperó a que escribieran la carta y la metió en el sobre, luego conscientemente la sostuvo y voló al castillo de Hogwarts. Después de ver salir a la lechuza, Ulises se levantó y caminó de un lado a otro por el estudio, apartando la mirada de la enorme colección de libros en la pared. Era demasiado pronto para salir de la escuela, así que decidió mirar la colección de la familia Lestrange. Lestrange, como una de las 28 familias de sangre pura, tiene un trasfondo profundo, pero todos hay mortífagos en la familia. Después de ser arrastrado por una red, nadie limpia la mansión. A nadie le importa desde hace más de diez años. Un montón de polvo. Cuando entré por primera vez a la mansión, el nivel de desorden era tan desordenado que Ulises no podía soportar mirarlo directamente. Después de usar algunos hechizos de limpieza, la habitación estaba mucho más limpia y el trasfondo perteneciente al estrange se abrió gradualmente a Ulises. Hay varios libros en los estantes que cubren todos los reinos del mundo mágico pero la mayoría son libros de magia oscura que exudan una atmósfera extraña a primera vista. Ulises agitó su varita mágica y varios libros volaron hacia él solo si aterrizaron en el escritorio. La magia más malvada, El Diablo del siglo XV, El Soneto del Mago, Sombras y Fantasmas, La verdadera historia del Fuego de Ópalo, Guía de Night Shadow para Espiritismo, El Diccionario del Inframundo, etc. El título del libro puede hacer que la gente común se estremezca y se vea sombría y fría. Ulises sonrió gentilmente, abrió la verdadera historia del fuego de Ópalo, una nube de vacío, llamas negras brotando de debajo de la cubierta del libro, y luego se convirtió en un esqueleto, rugiendo silenciosamente a Ulises. Ulises sonrió sin cambios, como si no hubiera visto la calavera en llamas. La varita junto a él se movió imperceptiblemente y el esqueleto pareció dejar escapar un grito, que se convirtió en humo negro y desapareció. El fuego de la chimenea seguía ardiendo, Ulises ajustó un ángulo cómodo, sus delgados dedos descansaban sobre el lomo del libro, sus pensamientos inmersos en el libro. La noche vuelve a la calma y el tiempo pasa lentamente. Gracias por leer esta historia en Glimation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. Capítulo 2 Callejón Diagón. En un abrir y cerrar de ojos llegó la víspera de la escuela. El sol brilla uniformemente a través de las cortinas de la cama. Ulises abrió los ojos, se incorporó perezosamente bajo la colcha, se acercó a la ventana y abrió las cortinas, dejando que el sol recorría la habitación. Le gusta el sol. Después de vivir más de un mes, la mansión Lestrange ha sido completamente renovada. Ya no es la apariencia sin vida de antes, sino que está llena de vitalidad. Ulises entrecerró los ojos con satisfacción, sintiendo la luz del sol saltar sobre sus mejillas, y comenzó el buen humor del día. Después de un simple lavado y almuerzo, Ulises se acercó a la chimenea del salón. Callejón Diagon. Levantó un trozo de polvo y, después de gritar en su boca, la llama de la chimenea de repente se volvió verde y se lo tragó. La escuela está a punto de comenzar, necesita comprar algunos útiles necesarios y, de paso, visitar el famoso Callejón Diagon en el Círculo Mágico Británico. Al momento siguiente, su figura apareció en una calle ruidosa. En esta calle hay casi todo tipo de tiendas extrañas. La deslumbrante luz del sol se reflejaba en una pila de macetas afuera de la tienda más cercana. Hay un cartel colgado encima de la olla. Una olla grande hecha de cobre, latón, estañado y plata. Los modelos son completos, con agitación automática y plegables. No muy lejos había una tienda de mascotas, y de vez en cuando se oía un gemido suave y bajo desde el interior. En el rabillo del ojo de Ulises, una estatua de piedra soplaba burbujas de colores hacia el cielo. Las burbujas soplaban con el viento y el punto de aterrizaje era un escaparate no pequeño con una extraña escoba dentro. Ulises avanzó y aparecieron ante su vista tiendas de batas, librerías, bares, etc. También había cestas con bazos de murciélago y ojos de anguila en la ventana, llenos de libros de hechizos, plumas, rollos de pergamino y cubiertos extraños. Un buen hígado de dragón. Solo 14 cifers la onza exclamación de cierre, ya están disponibles nuevos juguetes de broma. Entra en la tienda y echa un vistazo. Si no puede comprarlo, no puede comprarlo con pérdidas. No te pueden engañar. Hoy toda la ropa de nuestra tienda tiene un 20% de descuento. Exclamación de cierre, quizás debido a la proximidad de la escuela, hay muchos magos en las calles adoquinadas, y las multitudes yendo y viniendo hacen que esta calle originalmente ancha parezca un poco abarrotada. Un gran flujo de gente significa mucho negocio, por lo que de vez en cuando se oyen gritos en las tiendas que están torcidamente construidas a ambos lados. Al final de la calle hay un edificio blanco como la nieve que se eleva por encima de las tiendas de los alrededores. En la puerta de bronce brillante hay una serie de personajes grandes. Gringa. Al ser el mayor centro de movilidad económica del Reino Unido, hay un flujo interminable de personas frente a gringos. Pero Ulises no tenía planes de entrar. Antes de llegar a Inglaterra, se guardó en el bolsillo la mayor parte de las propiedades de la familia francesa al extranjero. Ulises evitó la multitud. No le gustaba la sensación de hacinamiento. Como estudiante transferido, primero debes comprar libros de texto. La librería Liena está ubicada cerca de la tienda de batas de la señora Morkin. Como la librería más grande y completa del Callejón Diagon, el colegio Howards de magia y hechicería tenía muchos estudiantes aquí para comprar libros de texto antes de que comenzara la escuela. Hoy, sin embargo, parece haber más gente. Frente a la ventana del piso de arriba se colocó un gran cartel. La autobiografía de Hidrolocartino Magic Mágica la venta hoy a las 12:30, 30 de esta tarde. Ulises sonrió sutilmente y entró en la librería. Los estantes aquí están llenos de libros, llegando incluso al techo. Los libros del interior también tienen todo tipo de formas extrañas, como enormes libros de cuero como losas, pequeños libros plateados como sellos y libros llenos de símbolos extraños que automáticamente pasan las páginas y parecen tentar a la gente a leer. Ulises sacó el sobre, siguió la lista de libros que había en él y caminó por la librería. Excepto el libro de Locart. Sin mencionar los libros caros, todos son obras plagiadas. Lo que es más escandaloso es que Locart en realidad usó esos libros como material didáctico, lo que hizo que Ulises dudara de si su rostro era más grueso que las murallas de la ciudad. Cuando llegue el momento, busca a alguien que te preste una copia de La maldición para ocuparte de la clase. Ulises tiene dinero y no está enfermo, por lo que garón no desperdiciará esto. Después de comprar los libros de texto necesarios para el tercer grado, Ulises eligió algunos libros de magia más que le interesaban y, después del pago, salió tranquilamente de la librería bien. Los libros que compró se enviarán a la escuela desde la librería. Podemos conocerlo en persona. Quiero decir, escribió casi todos los libros de la lista. Exclamación de cierre Ulises caminó entre la multitud sin dejar rastro, pero escuchó un grito ligeramente abrupto. Su mirada siguió la fuente del sonido, una niña con cabello castaño y esponjoso estaba entre un grupo de personas, sosteniendo una copia de romper con un fantasma femenino en su mano, y felizmente les decía a dos niños que eran similares a su edad. Los dos niños, uno con el cabello desordenado, llevaban anteojos rotos con cinta adhesiva y había una cicatriz en su frente que solo aparecía levemente cuando le sacudían el cabello. El otro, con el pelo rojo como llamas y pecas por todo el rostro, parecía un pavo. ¿Es este el trío de Gryffindor? Ulises entrecerró los ojos pensativamente y luego abandonó el lugar en silencio. Entró en la tienda de batas de al lado. La señora Morkin era una bruja baja, rechoncha, de mediana edad, vestida con una túnica morada y con una bonita sonrisa en el rostro. Después de ver a Ulises, sus ojos se iluminaron. Ulises, de 14 años, mide cerca de 1,7 metros de altura. Con esa cara tan bonita, es perfecto para ser un perchero. ¿También eres estudiante de Howards? Parece que no te he visto antes. La señora Morkin dio un paso adelante, lo miró dos veces y preguntó con una sonrisa. Sí, a partir de este año... Ulises no lo dijo con cuidado y lo dijo vagamente. Si has estado en mi tienda, definitivamente quedaré impresionado, muchacho. A la señora Morkin no le importaba. Después de preguntar sobre las túnicas que necesitaba Ulises, la señora Morkin con entusiasmo las confeccionó y refinó para él y le pidió con entusiasmo que se las probara en el acto. Ulises tenía algunos, no sabía si reír o llorar. Después de que no pudo evitarlo, solo pudo quitarse su bata y ponerse la bata negra que sacó la señora Morkin. El diseño de la bata es sumamente sencillo. La textura es excelente, con una sensación suave y sedosa. Los puños están bordados con una capa de oro y hay un cuervo en la parte posterior de la túnica. Después de la apertura de la escuela, el escudo de armas de la túnica aparecerá en el cofre y no habrá otras decoraciones aparte de esa. La señora Morkin miró de arriba a abajo con los ojos llenos de satisfacción. Para ella, lo más feliz es ponerle una buena bata a la persona adecuada. Muchas gracias, señora. Ulises se tomó una foto en el espejo, con la misma satisfacción en su corazón, y saludó a la señora Morkin. La señora Morkin sonrió y estaba a punto de hablar cuando se escuchó un grito desde la puerta de la tienda. Alguien está peleando exclamación de cierre, gracias por leer esta historia en glenation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. Capítulo 3: Pelea callejera. Es parte de la naturaleza humana observar la emoción, incluso los magos. Cuando el grito llegó flotando a la tienda de túnicas de Madame Morkin, la mayoría de la gente salió corriendo para averiguarlo. Los pocos que todavía se estaban probando encontraron un vestido, se lo pusieron y salieron corriendo también. Esta calle está rodeada de multitud, y solo se oye el ruido y las riñas que salen de ella. Wesley, supongo que para poder comprar estas cosas, tus padres tendrán hambre el próximo mes, ¿verdad? Ulises salió de la tienda de batas y frunció el ceño mientras miraba a la multitud. Al momento siguiente, su túnica está ligeramente ondulada y parece haber una barrera invisible adherida a la túnica, de modo que las personas a su alrededor se separarán suavemente cuando estén a punto de tocarlo. La multitud se separó gradualmente, revelando dos grupos de personas uno frente al otro. La mayor parte del cabello es rojo en un lado. De pie al frente hay un hombre alto de mediana edad con gafas, escaso cabello rojo y una pequeña calvicie en el medio. Es el jefe de la familia Weasley, Arthur Way. Señor Sly. Detrás de él había un chico de rostro ancho. Levantó la túnica de mago, abultó los músculos, apretó los puños y pudo tirarla en cualquier momento. También había dos niños de la misma edad que Ulises. Tenían el mismo pelo rojo y pecas, pero lucían exactamente iguales. En ese momento, sostenían algo similar a un pequeño saludo y el hocico miraba hacia el lado opuesto. Hermione Granger y sus padres estaban ansiosos junto a ellos. Harry Potter abrazó a Ron, quien estaba sonrojado y arrojó el libro al caldero, listo para salir corriendo. Detrás de ellos, también había una niña pelirroja escondida detrás de ellos. Solo había dos personas frente a ellos, pero su impulso no fue derrotado en absoluto, y lo eran aún más débilmente. Tanto los grandes como los pequeños tienen el pelo rubio pálido, la expresión de sus rostros es como un molde esculpido, arrogante y desdeñoso, la barbilla ligeramente levantada, como un noble que mira a la gente común. Harry no pudo conmover a Ron. Miró a Malfoy, como si viera algo desagradable en las suelas de sus zapatos, y dijo sarcásticamente. El cobarde que huye, el mentiroso, aún se cree gracioso. Interrogación de cierre. El semestre pasado, Malfoy los convenció para un duelo mágico a medianoche y el resultado fue un revés que informó al guardián del castillo Filch, lo que puede considerarse como una desgracia miserable para Harry y Ron al menos nuestra familia no usa esos libros andrajosos de segunda mano, ¿verdad? Arthur Weasley, interrogación de cierre, Lucius Malfoy dio un paso adelante, metió la mano en el crisol de Hindi y sacó una página rota de la guía de transfiguración para principiantes de entre los nuevos y brillantes escritos de Locard, y luego dijo. Escuché que mi hombre está muy ocupado con deberes oficiales, tantos controles, ¿no te pagaron horas extras? Dios mío, si ni siquiera puedes conseguir un buen salario, ¿de qué te sirve ser una escoria entre magos? Paño de lana interrogación de cierre. Cualquiera puede oírlo. Sus palabras están llenas de sarcasmo y resentimiento manifiestos. El rostro de Arthur Weasley se puso tan rojo como su cabello visible a simple vista. Respiró suavemente y dijo con la mayor calma posible: "Tenemos puntos de vista muy diferentes sobre lo que es una escoria entre magos, Malfoy. Eso es natural. Los ojos claros de Lucius Malfoy se pusieron en blanco y su mirada se posó en los Granger, quienes los miraban con miedo." Mira a tu amigo Weasley, pensé que tu familia había caído al límite. Demasiado. Ulises, que comía melones con deleite, no pudo evitar suspirar en su corazón. Con un estallido, el crisol en la mano de Hindi salió volando, rodó un par de veces por el suelo y cayó justo a los pies de Ulises. La batalla está al borde. Dijo que es una pelea, de hecho, no es diferente de una pelea callejera. Las dos dignas familias de sangre pura estaban felizmente golpeando y pateando como gente común en la calle, y Ulises no supo qué decir por un tiempo. Pensó que podía ver el nivel mágico de los magos adultos aquí en Inglaterra. El señor Weasley era pelirrojo y estaba duro de ira, y dos puños del tamaño de un saco de boxeo fueron lanzados a la cabeza de Lucius como lluvia. Charlie Weasley no se quedó atrás, sus puños eran incluso más grandes que los de su padre. Los gemelos Weasley gritaron «Golpéalo, papá». Mientras apretaban el gatillo, dos cintas salieron disparadas del agujero del cañón, buscando a Malfoy y su hijo respectivamente. Traco y retrocedió presa del pánico y accidentalmente se estrelló contra una estantería, y docenas de gruesos libros mágicos cayeron sobre sus cabezas, bloqueando la cinta que estaba a punto de volar frente a ellos. No dudaba qué tipo de insulto les esperaría a él y a Lucius si estuviera atado con esta cinta. Después de todo, los gemelos Weasley fueron los que se atrevieron a tirar huevos de estiércol sobre la mesa de Sliterin. Lucius Malfoy y quedó atónito por la paliza, pero no se rendiría fácilmente, incluso si el oponente fuera intimidado, incluso si lo golpearan en el suelo, hizo todo lo posible por resistir. El cuerpo de Lucius es como una langosta en una olla, saltando desesperadamente al suelo, sus manos son como molinos de viento, que pueden golpear a cualquiera que pueda golpearlo, y los varios Weasley que lo presionan sienten que no pueden ser reprimidos. Entonces, Lucius aprovechó la oportunidad, barrió las piernas y hizo tropezar todas las piernas que vio. Tanto Arthur Weasley como Charlie gimieron y cayeron sobre él. Del otro lado, Harry y Ron se acercaron a Draco Malfoy. Draco se encarnó como un lanzador heroico, arrojándoles todos los libros que podía tocar. Ginny cerca gritó. «Ustedes no peleen más. Los espectadores no tiraron del marco, sino que hicieron todo lo posible por gritar para animar. El empleado también se quedó a un lado indefenso, y la escena fue extremadamente caótica por un tiempo» no fue hasta que una figura enorme luchaba por apartar a la multitud y entrar, que la farsa llegó a su fin. usó ambas manos para alejar a Arthur Weasley y a Lucius Malfoy. Las comisuras de la boca del señor Weasley estaban rotas, el rostro de Malfoy estaba negro y azul, y el andrajoso libro de texto de transfiguraciones de Ginny todavía estaba en su mano. Esperas a que te expulsen de conedí. Espero que Dumbledore pueda acogerte e ir al bosque prohibido para ser guardia con este estúpido hombre. Lucius Malfoy no perdió, y aún así pronunció las crueles palabras con saña. Luego miró a su alrededor y arrojó el libro que tenía en la mano al caldero a los pies de Ulises. Sin embargo, cuando vio a la persona al lado del crisol, quedó desconcertado, su rostro era un poco antinatural. Miró a Ulises y le preguntó: Pareces familiar interrogación de cierre, este es Ulises el Sin embargo, no creo que nos hayamos visto antes, señor. Ulises miró el crisol sin darse cuenta y luego sonrió suavemente. "¿Le estrange, ¿Le estrange interrogación de cierre. La expresión de Lucius Malfoy se volvió maravillosa. Un poco de horror apareció en la confusión. Dio un paso atrás inconscientemente y murmuró: "Imposible. ¿Por qué no lo sé...?" punto punto punto. A Ulises no le importó. Recogió el crisol bajo sus pies y se preparó para devolvérselo a Ginny, solo para descubrir que Hermione frente a él de repente entró en pánico y gritó: "Ten cuidado, no lo hagas." Nevidia exclamación de cierre. Gracias por leer esta historia en su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfin Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfin Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 4: Malentendido. Armadura para protección del cuerpo. Exclamación de cierre. Ulises se sintió mal antes de que Hermione gritara. Se dio la vuelta y el silbido del puño le sonó en los oídos. Un puño fuertemente cerrado se hacía cada vez más grande ante los ojos de Ulises. Con prisa, Ulises no tuvo tiempo de levantar su varita mientras tenía la bota en alto. Llamar. Auge. Exclamación de cierre. Una barrera de color amarillo claro apareció de la nada en Ulises, y el patrón de la armadura se podía ver débilmente en ella. Ulises permaneció inmóvil, y después de recibir el puñetazo, fue como una brisa primaveral, y el dueño del puño no tuvo tanta suerte. Ese golpe estaba lleno de malicia, como si estuviera a punto de derribar a Ulises del puente de la nariz abruptamente. De este modo se puede imaginar la fuerza de reacción recibida. Los Weasley involuntariamente tomaron una bocanada de aire frío, sin atreverse a imaginar ese puño. ¿Qué pasaría con el dueño si fuera el dueño? La cara redonda de Neville Longbottom estaba tan roja como el trasero de un mono, su expresión estaba distorsionada por el dolor severo y parecía un poco espantosa. Se cubrió la mano derecha con la izquierda, respiró hondo para aliviar el dolor y luego estiró la mano izquierda para prepararse para otro golpe. El rostro poco atractivo de Ulises era aún más indiferente, ¿cómo podía permitir que una situación tan apresurada volviera a suceder después de estar preparado? Levantó su varita y apuntó a Neville Longbottom. Solo quería usar la maldición, pero después de pensarlo, dijo. Relajarse, exclamación de cierre, la varita escupió un suave rayo de luz, y Neville de era como una pelota desinflada, solo se sentía lento por todas partes, y la fuerza de su cuerpo fue absorbida por el rayo. Se hundió en el campo, mirando a Ulises. Hermione y Harry se apresuraron a ayudarlo a levantarse y se pararon preocupadamente frente a Ulises. Si no puedes darme una explicación razonable, no creo que las cosas de hoy terminen tan fácilmente, punto. Ulises sostuvo su varita y miró a Neville Longbotón, con los párpados caídos. Lo siento, Neville es más imprudente. Hermione se mordió el cuero cabelludo, preparándose tímidamente para explicar, solo para escuchar a Neville Longbotón agitando los puños y gritando enojado. Les extraño. Malditos seas. Malditos exclamación de cierre, navega exclamación de cierre. Hermione estaba ansiosa, mirando la varita de Ulises, por temor a que de ella saliera un hechizo terrible en el siguiente segundo. No conocía la fuerza del mago guapo de enfrente, pero por la maldición de la armadura de hierro, podía entender que esto definitivamente no era algo con lo que pudieran lidiar. Debes saber que incluso una parte del auror no domina la maldición de la armadura de hierro. Arthur Weasley ignoró la herida en su rostro, sacó su varita y corrió, protegiéndolos detrás de él, mirando a Ulises con alerta y culpa. Ulises se quedó allí, sin expresión en su rostro, sus pensamientos dando vueltas en su mente y finalmente recordó el motivo. Después de tanto tiempo, su trama del Harry Potter original ha sido un poco vaga. Me tomó mucho tiempo recordar que los padres de Neville Longbottom habían sido brutalmente torturados por la desgarradora maldición impuesta por los mortifados. Inconsciente y permaneció en el Hospital Mágico de San Mungo durante varios años. Y el titular, parece ser los parientes lejanos desenmascarados de Ulises, Rodolphe Lestrange y Bellatrix Lestrange. Ahora deberían disfrutar de una única suite de lujo en Azkaban. Parecía que Neville y Longbottom fue perdonado por hacerle algo. Ulises guardó silencio. Podía entender el comportamiento de Neville Longbotón, pero no podía aceptarlo. Si no tuviera magia, tal vez tendría que permanecer en el hospital durante diez días y medio con un punetazo. Y. El incidente no tuvo nada que ver con él. Las penas y alegrías de la gente no son las mismas. Ulises puede simpatizar con Neville por lo que le pasó, pero eso no significa que pueda atacarlo sin mostrarse indiferente. Para decirlo sin rodeos, si el desastre no le hubiera sucedido a usted, no podría experimentar las emociones de la persona de primera mano. Merlín está aquí. ¿Qué pasó? exclamación de cierre cuando la escena estuvo en silencio por un momento, una mujer pelirroja de mediana edad, baja y regordeta, y una anciana se apretujaron entre la multitud. Después de ver la escena frente a ella, la señora Weasley gritó fuerte y la anciana caminó rápidamente. Corre al lado de Neville y Longbottom y agáchate para comprobar si tiene heridas. Ulises miró a la anciana con indiferencia. Después de escuchar la narración de Neville Longbotón, el rostro de este último se volvió cada vez más sombrío y finalmente dijo lentamente: Joven, ¿cuál es tu relación con el estrange?» La voz era ronca y baja. Augusta Longbotón, la abuela de Neville Longbotón, vestida con una túnica verde y una bufanda de piel de zorro, con un ejemplar de águila en la parte superior del sombrero alto, sosteniendo una gran bolsa de cuero rojo, y la otra mano sacaba lentamente la varita. Mirando la postura, parece que si no estás de acuerdo, pelearás. Sus ojos estaban tan tranquilos como un estanque frío, y parecía haber un remolino invisible en él que fascinaba a la gente. Soy Ulises Lestrange, de Francia, y solo soy pariente lejano de la familia Lestrange en Inglaterra, nunca he estado enmascarado. No hubo ninguna onda en los ojos azules de Ulises. Al ver que Augusta Longbotón podía atacar en cualquier momento, su vigilancia aumentó silenciosamente y dijo lentamente. Realmente no es una buena elección empezar precipitadamente sin conocer la fuerza de la anciana. Entre otras cosas, sólo dos experiencias de la confusión del Señor Oscuro pueden detectar fácilmente que la anciana no es un personaje simple. Augusta Longbottom miró a Ulises sin comprender. Cuando Ulises frunció el ceño, bajó lentamente la varita que tenía en la mano, bajó la cabeza y dijo con voz ronca. En ese caso, mi nieto incompetente se ofendió y le pido disculpas en su nombre. Punto. Abuela John guión el puño de Neville todavía estaba caliente y doloroso, y no podía imaginar que la siempre fuerte abuela estaría sometida, pero fue detenido por una mirada severa de Augusta Longbottom, y luego se inclinó levemente hacia Ulises, llevando a Neville fuera de la librería bien. Ulises se quedó allí y ya no tenía planes de seguir adelante. De hecho, Augusta Longbottom no era una lámpara que ahorrara combustible, y Ulises casi no reaccionó ante su impredecible contemplación. Afortunadamente, la práctica de la oblumancia en los últimos años no se ha retrasado y funcionará por sí sola tan pronto como se descubra la invasión, lo que hará que ella regrese sin éxito. Sosteniendo el caldero, le entregó a la chica pelirroja más joven, Jimmy, a la chica pelirroja más joven ante la mirada sospechosa de Wesley. Gracias, gracias... Jimmy punto, 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 tomó el crisol perdida y dijo avergonzada. De nada... Punto, Ulises sonrió y miró el libro en el caldero sin dejar rastro. Había dejado una marca indetectable en ese libro, sin importar dónde estuviera, Ulises podía saberlo claramente. De todos modos, Nevidia hizo algo mal esta vez. Espero que puedas perdonarlo. Harry Potter se acercó silenciosamente y se paró frente a Hinji. La mirada hacia Ulises no fue hostil, pero tampoco tan amistosa. No importa esta vez. Pero como sois amigos, tenéis que decirle que si llega otro momento, entonces tendrá problemas. Ulises sonrió con desaprobación y dejar una marca en el libro lo hizo sentir bien y perdió interés en quedarse aquí. Se dio vuelta, salió de la multitud y desapareció. Gracias por leer esta historia en mulinatio.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. Capítulo 5: La vieja bruja. Una vez terminada la farsa, la puerta de la librería Lee envolvió gradualmente a la paz. Neville fue llevado por su abuela para curar la herida en su puño, mientras Harry, Ron y Hermione se reunían para discutir en voz baja. ¿Quién es el interrogación de cierre? Hermione miró hacia el lugar donde Ulises había desaparecido y preguntó en voz baja. No lo he visto. Ron sacudió la cabeza. Su apellido tiene buenos antecedentes. Lestrange, le esa es la familia más poderosa bajo el mando del hombre misterioso. Su voz temblaba levemente y miró a su alrededor con cautela. Obviamente no quería que la gente escuchara lo que decía. Cálmate, Ron. Dijo Harry con indiferencia. No olvides que le arrebatamos la piedra filosofada a Voldemort hace dos meses lleva el uniforme escolar pero parece que no lo he visto es realmente un estudiante de la escuela interrogación de cierre hermione presionó su cabeza para recordar con cuidado y descubrió que ni siquiera tenía la más mínima impresión de esta persona en su mente y preguntó inexplicablemente harry y ron se miraron y negaron con la cabeza lo descubriré en unos días hermione estaba desconcertada y no se molestó en adivinar más de todos modos dentro de unos días sería día de clases si y podría resolver esta pequeña duda este es un callejón sombrío Evidentemente era mediodía, pero Ulises sintió que el frío penetraba en su piel. Después de salir del callejón Diagón, Ulises giró hacia otra calle, la entrada del callejón Nocturn. Mucha gente con figuras extrañas pasó junto a él. La mayoría de sus cuerpos estaban escondidos en capas negras y no podían ver sus rostros. No está perdido, querida interrogación de cierre. Una vieja bruja apareció silenciosamente junto a Ulises, sosteniendo un plato que parecía un trozo entero de uñas de un hombre muerto miró a Ulises entrecerrando los ojos, mostrando sus dientes cubiertos de musgo, su voz ronca como si alguien estuviera apretando. Con fuelle roto que ha estado en mal estado. Ulises pensó que eres realmente dedicado, y me temo que no hace mucho le acaban de decir lo mismo a Harry Potter. Sus ojos se pusieron en blanco, su mirada permaneció en su túnica de mago por un segundo, apareció una suave sonrisa y susurró. Sí, vine aquí sin saber lo que pasó. ¿Sabes cómo salir? Qué niño tan educado, Merlín definitivamente cuidará de ti. Punto. La vieja bruja sonrió, esbozó una sonrisa espeluznante, extendió una mano flaca para sostener a Ulises y dijo: Vamos, la suegra te sacará. Ulises evitó esta mano con calma. No podía garantizar que si esta mano lo tocara, podría mantener la apariencia inofensiva de humanos y animales. La mano de la vieja bruja se puso rígida y luego la volvió a colocar inocentemente, su viejo cuerpo tomó la iniciativa al caminar y con el rabillo del ojo miró a Ulises. Después de verlo seguir el ritmo, sostuvo el plato en la mano y sonrió. Dicho. Esta es una armadura espiritual, un tesoro que nos dieron los magos muertos. Hay muchas pociones preciosas que lo requieren. Por supuesto, su efecto mágico es más que eso. Después de los alimentos crudos, puede hacer que la magia en el cuerpo funcione mejor. Después de hablar, pellizcó un clavo negro del plato y se lo llevó a la boca. El sonido del clic le provocó náuseas a Ulises. ¿Quieres tener una interrogación de cierre? La vieja bruja sonrió y apretó otro trozo. No, gracias. Solo quiero salir lo antes posible. Punto. La sonrisa de Ulises desapareció lentamente, mostrando solo una pizca de tensión, sus manos colgando inquietas a ambos lados de la túnica, luciendo un poco comedido. A la vieja bruja no le importó y dio a Ulises hacia adelante. Si Ulises realmente lo quisiera, ella todavía se mostraría reacia a dárselo. Mucha gente que pasaba miraba a los dos hombres bajo la capucha del manto. Después de ver el rostro de la vieja bruja, la regañaron en sus corazones, pero nadie se lo recordó a Ulises. Las personas que van y vienen en turno ver a Jay no son personas serias, y no es culpable ofender a esta anciana pervertida por el bien de un estudiante ingenuo. Cariño, puedes decirme tu nombre? Interrogación de cierre. La vieja bruja llevó a Ulises a un callejón cada vez más estrecho, y salió un olor fétido, el sol no podía entrar y la atmósfera lúgubre hizo que Ulises frunciera levemente el ceño. Ulises, señora. Ulises no dio su nombre completo. Miró el callejón lúgubre frente a él, y la oscuridad frente a él no se podía ver de un vistazo, y preguntó con sospecha. ¿Es esto realmente una salida? Por supuesto, salir de este callejón es la salida. La vieja bruja lo miró, su viejo cuerpo se tensó lentamente, su voz era un poco más solemne, pero aún así dijo tonterías. Esta es una salida oculta en Notdown Alley, pocas personas lo saben. Resulta que este lugar se llama Turnover Alley. Escuché que hay muchos magos oscuros rondando por aquí. Abuela, ¿tú también eres un mago oscuro? Ulises siguió caminando bajo sus pies y preguntó con una sonrisa. Solo quedaban dos de ellos aquí, y no esperaba engañar a la vieja bruja. Si no fuera por los problemas cerebrales o la confianza para controlar la situación, ¿qué niño de diez años seguiría a una vieja bruja que parecía muy extraña a un lugar tan remoto? Por supuesto que la vieja bruja entiende esto, pero a sus ojos, no importa lo que tenga la niña, ella no puede superar ninguna tormenta. El jengibre todavía es viejo y picante, y la edad de Ulises es demasiado engañosa. Sí, ahora el mago oscuro lo está pasando mal y solo puede vivir en este tipo de lugar. Estoy en casa de mi suegra, ¿quieres entrar a jugar? Interrogación de cierre. La vieja bruja abrió una puerta que estaba casi escondida en la pared del callejón, su tono se relajó un poco y miró a Ulises, luciendo más satisfecha. Hoy existía la posibilidad de atacar al famoso Salvador Harry Potter, pero un maldito hombre grande lo molestó. Ahora cambiar a Ulises es apenas aceptable. De acuerdo, punto Ulises respondió con una sonrisa, pero la túnica de su cuerpo estaba ligeramente agitada y el poder mágico estaba listo para funcionar. Su mano derecha estaba envuelta en la túnica y sostenía la varita con fuerza. La vieja bruja temía que Ulises se metiera en problemas y se enfrentó a Ulises de regreso a la habitación, con sus ojos turbios fijos en el lado derecho de su túnica. Después de que Ulises también entró en la habitación, la puerta se cerró automáticamente, haciendo un ruido desagradable. Velas tenues se alzaban en las cuatro esquinas de la habitación al mismo tiempo, reflejando los dos rostros tenues y brillantes. Hasta ahora, las fibras sensibles del corazón de la vieja bruja estaban relajadas. Entrar a esta sala equivale a ingresar a su cancha local. Todas las decoraciones son útiles. Después de estar segura de ello, sus ojos se vuelven ansiosos y dijo con una extraña sonrisa. Vamos, querido Ulises, déjame ver tu confianza, por cierto, enséñale a tus padres que los juegos de aventuras no se pueden jugar de manera casual. Ulises miró con calma el ambiente de la casa, que estaba llena de miembros de una gran cantidad de criaturas desconocidas, que exudaban malos olores. Las canas estaban apiladas al azar en las esquinas y los piojos las golpeaban débilmente. En el lado derecho de la vieja bruja, había una puerta de madera en ruinas, que estaba bien cerrada en ese momento, y no se podía ver la situación en el interior. Después de escuchar las palabras de la vieja bruja, Ulises esbozó una extraña sonrisa en la comisura de su boca y dijo. ¿Estás seguro? ¿De verdad quieres educarme en nombre de mis padres? Interrogación de cierre, gracias por leer esta historia en gymnasium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. Capítulo 6 Runa Mágica. La voz de Ulises no era fuerte, pero en los oídos de la vieja bruja escuchó un poco de rarezas y bromas. La vieja bruja se burló y dijo. Escucha, tus padres están muy respaldados. Si es el ministro británico de magia o el director de Hogwarts, entonces no podrás salvar tu vida. No son un gran problema, realmente son el tipo de punto punto punto. La suave sonrisa en el rostro de Ulises se mantuvo sin cambios, pero sus ojos siempre estaban atentos a los movimientos de la vieja bruja. Mientras hablaba, la varita se deslizó silenciosamente en la mano de la vieja bruja. Al momento siguiente, una palpitación del corazón se extendió por su mente. Una luz púrpura surgió del cielo, y la vieja bruja había levantado su varita por un tiempo y apuntó con la punta de su varita directamente a Ulises. Armadura de hierro. Ulises rápidamente sacó su varita y apuntó con la punta hacia él. Una barrera de armadura translúcida apareció de la nada. Después de que la luz púrpura chocó con la maldición de la armadura de hierro, se borró una chispa brillante y luego, en las pupilas disminuidas de la vieja bruja, en su lugar. Los ancianos no hablan de ética marcial, inventan una maldición silenciosa y desgarradora. Ulises vomitó un surco en su corazón mientras aún tenía tiempo libre, conectó la varita que tenía en la mano y gritó en voz baja. El rayo explotó débil exclamación de cierre, la luz violeta que voló hacia atrás era como una serpiente venenosa corriendo hacia la vieja bruja y luego dos luces rojas salieron de la varita de Ulises una por una y las tres maldiciones cubrieron la figura de la vieja bruja en forma de un alfiler, bloqueando la mayoría de ellos de espacio para caminar. La vieja bruja estaba secretamente asustada, no es de extrañar que este niño tuviera el coraje de venir solo, este hechizo superó con creces a los pequeños magos de la misma era, la maldición de la armadura de hierro puede recuperar la maldición, pero la tasa de éxito es muy baja. Nadie puede recuperarse al 100%. Mordió a los pocos dientes amarillos que quedaban, pasó su varita mágica de arriba a abajo y una barrera púrpura apareció frente a ella. Siguieron tres hechizos casi al mismo tiempo. La maldición que aburre el corazón fue consumida por la maldición de la armadura de hierro de Ulises. Solo se fortaleció por un corto tiempo antes de golpear la barrera y convertirse en una serpentina, mientras que Blasting Curse y Stunning Curse eran como dos. A través de esta barrera se deben perforar dos agujeros con una broca. El sudor se escapó de la frente de la vieja bruja al instante y movió su mano derecha hacia un lado. Cuando la barrera se estaba desmoronando, ella fue arrojada a un lado y las dos maldiciones perdieron su enfoque. Una se fue y la otra golpeó contra la pared. ¡Auge! ¡Exclamación de cierre! El poder de la maldición explosiva hizo estallar un lado de la pared hasta dejarla negra y destrozada, y constantemente caían escombros de ella. ¡Olon fuera de la cueva! La vieja bruja llegó demasiado tarde para sentir lástima por el muro. Una niebla negra flotó desde la punta de su varita y en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en una enorme serpiente gigante. Sus oscuras pupilas verticales miraban a Ulises con indiferencia, y parecía haber una luz fría en los dos colmillos negros de su boca. Parpadeando, Snake Shinzi seguía vomitando entre los dientes. En el segundo siguiente, se precipitó directamente hacia Ulises como una flecha fuera de cuerda, extremadamente rápido. Los ojos de Ulises se condensaron levemente y la magia en su cuerpo aumentó rápidamente, inculcándose en su varita. El mango de la varita temblaba levemente, revelando algunas líneas muy profundas escondidas en el día a día. Una gran cantidad de llamas brotó de la varita de Ulises y se convirtió en un fénix deslumbrante en el aire, golpeando a la serpiente gigante negra de frente. Dos criaturas mágicas manifestadas por polimorfismo lucharon formando una bola en el aire, y Ulises no estaba inactivo en el suelo. Él no fue el que fue golpeado y no pudo defenderse. Sus pasos se mueven continuamente, su figura es errática y la varita mágica en su mano sigue disparando hechizos. La mayoría de ellos eran hechizos menos poderosos y restrictivos, pero la vieja bruja no se atrevió a aceptar ninguno. Sabía que mientras golpeara uno, al momento siguiente tendría un hechizo aterrador que la convertiría en cenizas. Un duelo entre magos, definitivamente, no es tan simple como quedarse quieto y dos personas enfrentando olas. La precisión y el poder del hechizo, la posición del mago e incluso el material de la varita pueden afectar el resultado de una batalla. Ulises no tenía la idea de respetar a los mayores y amar a los jóvenes. Estaba intimidando a la vieja bruja que estaba envejeciendo y débil, y su fuerza física era muy inferior a la de ella. Cuando estaba agotada, la reacción no pudo seguir el ritmo y esperó una oportunidad para matarla. Un golpe. Aunque tenía confianza, no era arrogante y hacía todo lo posible para enfrentar a cualquier oponente, sin mencionar que estaba tratando con un mago oscuro de alto nivel. Esta táctica fue realmente efectiva. La vieja bruja se sentía tan miserable por la maldición que lo golpeaba todo el tiempo, que solo podía defenderse pasivamente y perdió la oportunidad de atacar. Otra maldición de obstáculo vino de su lado solo tuvo tiempo de bajar la cabeza para esconderse. El sombrero de mago puntiagudo en su cabeza fue perforado directamente. La poderosa fuerza lanzó el sombrero de mago al aire y su cabello marchito quedó esparcido sobre su delgado rostro. Por el lado, parece vivo como un fantasma femenino. Suficiente exclamación de cierre. La vieja bruja gritó, Nunca pensó que este adolescente sería tan difícil. Cuando golpeó el siguiente hechizo de Ulises, ella sostuvo la varita en su mano derecha y apuntó hacia arriba, como si una onda invisible se extendiera desde la punta de su varita. Las luces de las velas en las cuatro esquinas de la habitación parpadearon, pero un patrón misterioso y complicado apareció lentamente en el piso circundante, exudando una luz tenue. Ulises entrecerró los ojos y murmuró para sí. Líneas mágicas. Punto, punto, punto. La trayectoria de las líneas se fue aclarando gradualmente y rápidamente convergieron en todas direcciones con las cuatro esquinas como puntos de apoyo. Después de un tiempo, toda la habitación quedó cubierta con patrones mágicos que destellaban en la oscuridad. Admito que eres excelente, así que te usaré con cuidado y no dejaré que mueras fácilmente. Punto, punto, punto. Después de que se reunieron los patrones mágicos en el suelo, pareció darle a la vieja bruja una confianza infinita. Ella sonreía y tenía una cara terrible. En el momento en que las líneas mágicas se condensaron juntas, las fluctuaciones del poder mágico en la habitación ascendieron directamente a un nivel. La manifestación más intuitiva fue que la serpiente negra tembló por todas partes y la niebla negra alrededor del cuerpo se condensó cada vez más. La velocidad y la fuerza de la serpiente gigante negra, que originalmente era igual a la llama del fénix, ha aumentado en unas pocas fichas, y la llama del fénix ha sido derrotada de manera constante. La función de este patrón mágico es la fuerza del poder mágico de la ascensión. Punto, punto, punto. Ulises miró fijamente el campo de batalla en el aire y su boca parecía interrogante, pero su tono ya se había calmado. No esperaba que supiera sobre la existencia de venas mágicas. Parece que hay muchos secretos en ti, sin embargo, después de un tiempo, todos estos secretos me pertenecerán. exclamación de cierre. La vieja bruja se sorprendió un poco, pero la mirada de sorpresa solo fue reemplazada por éxtasis en un instante. No podía esperar a usar su mente para captar el secreto en la mente de Ulises. Un patrón mágico tan tosco es realmente decepcionante. Punto, punto, punto. Ulises no respondió a sus palabras, pero suspiró levemente, decepcionado. Cuando estaba en Nocturna Day, no tenía la intención de prestarle atención a la vieja bruja, pero encontró algunos materiales con patrones mágicos en su túnica de mago, lo que despertó un poco de interés. También cumplió su deseo y vio el patrón mágico de la vieja bruja, pero quedó decepcionado. ¿Qué dijiste? Interrogación de cierre. La vieja bruja sacudió su corazón, por primera vez tuvo un presentimiento de que la situación estaba fuera de su control. Déjame mostrarte los verdaderos colores de los patrones mágicos. Punto Ulises susurró, levantó la cabeza y su cabello blanco plateado no tenía viento, y su impulso aumentó de manera constante, haciendo que la vieja bruja retrocediera un paso involuntariamente. Levantó su varita. Gracias por leer esta historia en glynatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. Capítulo 7. La varita de Ulises no parecía nada especial. Hecho de madera de tejo, de 9 pulgadas y media, el material del núcleo no es visible desde el exterior. Después de experimentar el bautismo del tiempo, la varita se desvaneció ligeramente, oscura y morada, y sin pretensiones. Sin embargo, en este momento, todo el cuerpo de la varita estaba circulando con fluorescencia, y una línea tras otra se iluminaba desde la parte inferior de la varita, se entrelazaba y se extendía hacia arriba, y finalmente convergía en la punta de la varita. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedes grabar el patrón mágico en la varita? Interrogación de cierre, exclamación de cierre. La vieja bruja abrió mucho la boca y se tambaleó unos pasos desesperada, pero su voz era ronca y las vicisitudes de la vida. Grabar líneas mágicas en la varita ha sido su objetivo durante muchos años, pero este paso la ha atrapado durante más de diez años. Cuanto menor sea el tamaño del objetivo grabado, mayor será la dificultad. Puede dibujar un patrón mágico completo en el suelo de la habitación para estar orgullosa de sí misma, pero el extraño joven frente a ella hizo pedazos su confianza en sí misma. La vieja bruja forzó su espíritu y dijo sombríamente: "No importa cuál sea tu origen, te mataré". La serpiente gigante negra en el aire pareció sentir la fuerte intención asesina del maestro, y la ofensiva se volvió más feroz, enrollando y mordiendo la llama Fénix, rompiéndola en una bola de llamas y luego apenas condensándose y formándose nuevamente. Después de cada formación, el color de la llama del fénix se atenuó visiblemente a simple vista. Ulises levantó la cabeza y sostuvo la varita en alto en su mano. El brillo de la varita gradualmente se volvió rojo oscuro. Un rayo de luz que brotó de la punta de la varita, como si la temperatura ambiente estuviera hirviendo, se vertió en la llama del fénix. Bajo la mirada de la vieja bruja, la llama fénix rápidamente se expandió y distorsionó, y luego se dividió en dos llamas espesas. En un abrir y cerrar de ojos, dos llamas de fénix que eran más violentas y aterradoras que antes aparecieron en la oscuridad. Frente a la serpiente gigante. El sudor goteaba sobre la frente de Ulises, y la habitación en ese momento era como un horno. La alta temperatura en el espacio cerrado continuó oprimiendo, enrojeciendo y calentando su rostro al instante. Después de lanzarme una maldición de agua y fuego, la sensación incómoda desapareció gradualmente. Miró a la vieja bruja no muy lejos y sonrió. Esto se llama patrón mágico aumentado. Tan pronto como bajó la voz, su varita se levantó nuevamente y una luz roja, que era mucho más fuerte que antes, se precipitó hacia la vieja bruja, como un meteoro, haciendo que la vieja bruja fuera demasiado tarde para reaccionar. En el momento en que estaba a punto de golpear a la vieja bruja, la raída túnica de mago en su cuerpo se iluminó de repente y las líneas del patrón mágico aparecieron en un instante, formando un escudo mágico casi transparente frente a ella. La maldición de explosión después de la amplificación estalló en el escudo mágico, frotando muchas chispas y, después de una explosión, desapareció con el escudo mágico. La túnica de mago que envolvía a la vieja bruja automáticamente se hizo añicos y se evaporó del mundo. Los ojos de la vieja bruja se abrieron y sintió que su corazón goteaba sangre. El patrón mágico en la túnica de este mago fue dibujado con mucho esfuerzo, pero no pudo hacer un solo movimiento bajo el hechizo de Ulises. Ella no fue la única que sufrió. La serpiente gigante negra en el aire ya había gritado silenciosa y severamente bajo el asedio de dos llamas fénix. El cuerpo de la serpiente fue destrozado abruptamente por cuatro garras y convertido en una niebla negra que caía, queriendo desesperadamente condensarse en forma, pero fue destrozado bajo dos llamas ardientes. El resentimiento en los ojos de la vieja bruja podría reducirse a sustancia. Apretó con fuerza sus labios secos y pálidos y, con un movimiento de su varita, el plato con las supuestas uñas de un hombre muerto flotó como una bala desde todas direcciones. Ulises. Golpeado. Con el filo de esas uñas, recibir un golpe equivale a recibir un corte mil veces. De repente, Ulises saltó hacia atrás y la varita trazó un arco impresionante al frente. Las dos llamas Fénix inmediatamente se dieron la vuelta y las llamas lo rodearon, pero no pudieron acercarse a su cuerpo. Hubo un sonido abrasador de cici en el aire, y ninguno de los clavos pudo atravesar la protección de las llamas y se derritieron hasta la mitad. Después de resolver la ofensiva, Ulises buscó la figura de la vieja bruja, solo para descubrir que ella había corrido hacia la pequeña puerta, sosteniendo el pomo y estaba a punto de huir. Esto todavía puede hacerte correr, interrogación de cierre. Ulises resopló, dos llamas de Fénix lanzaron y estallaron en el delgado cuerpo de la vieja bruja casi al mismo tiempo, sin siquiera darle la oportunidad de dejar sus últimas palabras. Después de que la vieja bruja dejó escapar un grito miserable, se derritió en el calor abrasador. En las llamas. Ulises se quedó allí, jadeando levemente. La habitación volvió gradualmente a su estado original, el patrón mágico en el piso se ocultó nuevamente y la llama del fénix en el aire también se disipó, dejando solo cuatro velas parpadeando. La mayoría de las cosas en la habitación se evaporan bajo la llama de alta temperatura y estuvo mucho más limpia por un tiempo. Ulises miró a su alrededor y no encontró nada de valor. Pensó por un momento, caminó hacia la pequeña puerta y la abrió ligeramente. La fluorescencia apartaré a punto. Un rayo de fluorescencia se encendió en la varita, iluminando la escena detrás de la pequeña puerta. Ulises quedó atónito. El espacio detrás de la pequeña puerta es muy grande y parece que ha sido lanzado sin rastro de maldición. Hay hileras de jaulas de hierro adentro, y las jaulas, son personas. No hay muchos adultos, la mayoría son niños pequeños. Eran casi inocentes, flacos y moribundos en sus jaulas, y solo levantaban la cabeza cuando oían abrirse la puerta. Es una acción tan simple que les resulta difícil alcanzar el cielo. Y los que nos movían, debieron dejar de respirar, porque Ulises olió el espeso olor a carroña en el aire. Todos tenían manchas de sangre en sus cuerpos y líneas fantasmales dibujadas como talismanes estaban impresas desordenadas en ellos. Combinado con la identidad de la vieja bruja y el mago oscuro, Ulises comprendió de inmediato que ella intentaba grabar patrones mágicos en ellos. El rostro de Ulises estaba sombrío y su respiración era pesada. Cuando los supervivientes que levantaron la cabeza vieron que no era la vieja bruja a la que querían comer carne y sangre, sino un joven, había un rayo de esperanza en el fondo de sus ojos. Ulises caminó hacia la jaula de un adulto. Estaba luchando por ponerse de pie, pero la sangre en su pecho se condensó con la placa de hierro y un trozo de carne se rompió cuando se movió. Sin embargo, no parecía sentir ningún dolor. Abrió la boca pero no pudo emitir ningún sonido. Solo podía mirar a Ulises con esperanza. Ella murió, yo la maté. Ulises guardó silencio un momento, luego habló lentamente, con una sequedad en la voz que ni siquiera había notado. El adulto esbozó una sonrisa que era más fea que llorar levantó la cabeza laboriosamente sus labios se retorcían pero sin emitir sonido ulises apenas podía reconocer algunas palabras por la forma de su boca ella el abismo organización mátame los párpados de ulises se cerraron y caminó en silencio entre las filas de jaulas de hierro mirando los rostros pálidos y los cuerpos terribles de los niños que estaban dentro un poco congestionados en su corazón todos dondequiera que fuera lo miraban suplicantes y él sabía lo que significaba es precisamente por comprender que mi corazón se vuelve más pesado Caminó hasta el final de la habitación, donde había una mesa con dos cuadernos negros. Al lado hay un anillo negro y un reloj de bolsillo grabado con un patrón de remolino. Ulises fue alcanzado por un rayo. Se quedó allí, con los ojos fijos en el patrón de remolinos del reloj de bolsillo, y parecía haber un remolino en el fondo de sus ojos. Una espesa neblina envolvió su corazón, su rostro se volvió extremadamente feo y le tomó mucho tiempo pronunciar una palabra. Sostener. Gracias por leer esta historia en su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. Capítulo 8 Anillo Fantasma. Después de ver el patrón terremolino, Ulises se sorprendió, porque lo había visto en Francia. Pero evidentemente este no es el lugar para resolver las dudas. Ulises hojeó el cuaderno con una varita mágica y tras comprobar que no había peligro, los guardó. Regresó a la puerta de la habitación nuevamente, levantó su varita sin expresión alguna, las llamas calientes brotaron nuevamente y su lengua lamió todo lo que tenía frente a él sin sentido. Sin gritos, sin forcejeos, Ulises solo vio alivio en sus rostros. Ulises se volvió y cerró la puerta. Decenas de segundos después de que Ulises abandonara este callejón remoto, la gente llegó una tras otra. La mayoría de las fluctuaciones mágicas generadas durante la batalla están protegidas por la habitación, por lo que no mucha gente presta atención. Sin embargo, el fuego que se elevó hacia el cielo, tan deslumbrante como el sol, atrajo fácilmente la atención de las personas a su alrededor. La loca está plantada esta vez, punto, mirando la cabaña sombría y en llamas crepitante frente a mí. Después de unos segundos de silencio, alguien finalmente habló. La vieja bruja es una conocida casa de clavos en North Alley. Tiene fama de actuar como loca y perversa. Por supuesto, su enfoque también elimina la posibilidad de entablar amistad con otros. Por lo tanto, no hay simpatía ni arrepentimiento en el tono de la persona, pero sí algo de desmayo, relamerse. Plantada en manos de un joven, la vi caminando aquí con el joven hace un momento. Punto, dijo otra persona escondida en la túnica de mago negro, su tono era un poco solemne. TSK TSK, la posteridad es terrible. Punto, después de suspirar un rato, algunas personas se fueron una tras otra. Simplemente vinieron a ver la emoción, nadie hubiera pensado en vengarse de la vieja bruja. Solo un mago alto se quedó hasta el final. Miró la cabaña en llamas en silencio, las ondas en sus ojos mostraban la inquietud en su corazón. En su túnica de mago se podía ver débilmente un patrón en forma de remolino. Al volver a las calles de Knokkofallei, Ulises sintió que la atmósfera lúgubre aquí había desaparecido mucho. Pero no se sintió aliviado; la escena de ahora todavía resonaba en su mente. El mundo no es solo blanco y negro, sino también un gris exquisito. Comprendió esta verdad desde muy temprano, pero antes de verla realmente, todavía le resultaba difícil aceptar que el lado oscuro sería tan frenético. Cada uno de los ojos de esas jaulas de hierro era como una aguja, lo que lo hacía sentir incómodo. Esta es también la razón por la que prendería fuego para liberarlos. Incluso después del tratamiento, algunas personas podrían sobrevivir, pero la escena general de The Underworld quedará congelada en sus mentes para siempre, creando una sombra indeleble en sus vidas futuras. Este tipo de experiencia inolvidable no es fácil de olvidar la maldición. Ulises dejó escapar un suspiro fétido y dejó de pensar en ello. Caminó por la calle y continuó explorando las tiendas de Knockout Valley. No lo desanimó porque era un lugar de reunión para magos oscuros. Al contrario, estaba muy interesado en los productos de aquí. No rechaza la magia negra. A sus ojos, la magia no es blanca y negra, solo el mago que controla la magia tiene la diferencia entre el bien y el mal. Al pasar por una tienda especializada en la venta de materiales biológicos mágicos, Ulises simplemente se detuvo y esperó un rato. Quedó un poco sorprendido por los cuernos de unicornio, los tendones del dragón de fuego y las garras de camera, pero no entró. Todavía no necesita estos materiales avanzados. El flujo de personas en Knockdown Alley al mediodía no es raro, y muchas personas lo miran sorprendidas, pareciendo preguntarse por qué una persona con aspecto de estudiante está aquí. Ulises hizo la vista gorda ante su mirada. Caminó hasta la tienda más grande en Knockover Alley, miró la placa torcida en la tienda que decía Tienda de Magia Bokin y dio un paso adelante. Entrar. Cuando empujé la puerta y entré, sonó el timbre de viento en la puerta. En el polvoriento escaparate hay todo tipo de huesos humanos, máscaras espantosas que miran hacia abajo en la pared de instrumentos oxidados con forma de dientes colgados del techo. Sobre el tapete, en una caja de cristal, había una mano marchita, un fajo de cartas manchadas de sangre y un globo ocular de cristal lento. Qué raro se ve. Un hombre encorvado apareció detrás del mostrador, su cabello grasiento parecía no haber sido lavado en meses, y estaba pegado a su frente no ancha. La expresión de su rostro es muy osca y resentida, parece que el último pedido no ha logrado resultados satisfactorios. Después de ver a alguien entrar a la tienda, rápidamente controló su expresión, esbozó una sonrisa y dijo en un tono tan suave como su cabello. Bienvenido a Bokin Bok Magic Shop, esto, señor, que necesita interrogación de cierre. Mientras hablaba, miró de arriba a abajo a este completo extraño. Hoy acabo de comprar algunos productos increíbles y el precio es muy razonable. No, gracias, señor Bok venderé cosas. Punto, dijo Ulises. ¿Vender algo otra vez? La voz de Bohimbock se volvió un poco extraña y la sonrisa en su rostro se volvió más rígida. Demonios, Malfoy, bajo la represión del Ministerio de Magia, incluso cubrió los tesoros de la familia con tanta fuerza. Algunos de los objetos de magia oscura que Boginbog había codiciado durante mucho tiempo no habían sido traídos para intercambiarlos, lo que lo enfureció. ¿Otra vez? Ulises lo miró comete un error, no te lo tomes en serio. Bohimbo reaccionó de inmediato, hizo un gesto con la mano y cambió de tema. No sé qué quiere vender el cliente. He acordado de antemano que no aceptaré nada que sea demasiado común. Punto. Ulises tomó de sus brazos el anillo oscuro de la vieja bruja y lo puso sobre la mesa. Bohimbo sacó de la nada unas gafas de clip. Después de ponérselos, tomó el anillo y lo estudió con atención. Había un destello de luz en el fondo de sus ojos, pero dijo débilmente en su boca. El anillo con magia negra apenas vale la pena. Puedo pagarte 10 galones como máximo. ¡Qué especulador! Ulises exclamó en su corazón que las cosas que la vieja bruja puede almacenar cuidadosamente solo valen 10 galones en su boca. Efectivamente, los compradores de este lugar son todos vampiros que comen personas y no escupen huesos. Eso es aburrido, señor Bock. Si crees que no sé lo que hace este anillo, sería demasiado estúpido. Punto, Ulises tomó el anillo de su mano y se rió entre dientes. La monotonía del rostro de Bohimbox se derrumbó de repente y su sonrisa fue un poco halagadora. Hace un momento vi tiernos los fideos de Ulises, pensando que era un hijo de una familia de sangre pura que robó algo de dinero de bolsillo y quería intentar hacer trampa. Logró ganarse sangre, pero no podía perder ni un trozo de carne si lo descubrían. Solo una broma, distinguido invitado. Por supuesto, el anillo fantasma no solo vale 10 galones, sino que también puede intercambiar la mayoría de los productos en la pequeña tienda. Borjimbok enderezó la cintura y dijo con una sonrisa, Para mostrar mi sinceridad, estoy dispuesto a intercambiar dos artículos. Anillo fantasma. Ulises anotó en secreto el nombre. Realmente no conocía la función de este anillo. Esta vez entró solo para golpear el costado. No esperaba que fuera realmente gratificante. Después de escuchar las palabras de Bok, Ulises fingió estar despertado por la curiosidad y preguntó. Cuales dos interrogaciones de cierre, Bojimbok tomó la mano marchita sobre la alfombra, señaló una ristra de lujosos collares de ópalo colgados de una larga soga y dijo efusivamente: Una es la mano gloriosa. Solo la persona que la sostiene puede ver la luz después de insertar una vela. Es el mejor amigo de ladrones y salteadores. El otro es un collar heredado de nuestros antepasados con una poderosa maldición mágica. La mayoría de las personas morirán si lo tocan. Me pregunto si los invitados estarán satisfechos. Usted no quiere hacer negocios, señor Bok. Ulises no se lo creyó y dijo fríamente: Creo que debería ser más productivo que los ladrones y los salteadores. En cuanto al collar, ¿qué le compro? Dárselo o al ministro de magia. Interrogación de cierre no es imposible. Por supuesto, si no estamos satisfechos, podemos discutirlo. Hay muchos otros objetos con efectos peculiares. Bocking Bock sonrió y solo quería vender a Uyou, pero fue interrumpido por Ulises. Olvídelo, señor Bok, no trato con personas que no son sinceras. Habrá un periodo posterior. Punto Ulises guardó el anillo y salió de la tienda sin mirar atrás. Detrás de él estaba la fea sonrisa de Bokin Bok. Gracias por leer esta historia en Mugnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. Capítulo 9: En el tren. Después de dejar la tienda mágica de Bocking Bok, Ulises ya no tenía ningún interés en ir de compras. Compré todo lo que necesitaba comprar, hubo algunas sorpresas y el viaje fue todo un éxito. Fui al callejón Diagonal Azar y encontré una tienda para pedir prestada la chimenea. Con un destello de fuego verde, su figura apareció en la residencia de la familia al extranje. Ulises se tumbó en el sofá, sacó los dos cuadernos negros de la vieja bruja y los ojeó. Cada vez que pasaba una página, fruncía el ceño. Después de leer el primer cuaderno, su aversión a esto había alcanzado su punto máximo. Tan pronto como se sacó la varita, las llamas de la chimenea se apagaron y se tragaron el cuaderno. Este es el diario de la vieja bruja. Registra los datos del patrón mágico grabado en el cuerpo humano. Detrás de los fríos símbolos numéricos se esconde una serie de vidas animadas. No solo eso, sino que el diario también reveló una organización de la que Ulises nunca había oído hablar: Avis. El símbolo de los miembros era el patrón de remolino. En cuanto a información más específica, Ulises no vio una palabra. Ulises suspiró de mal humor y abrió el segundo cuaderno. Este libro es relativamente normal y registra algunos de los métodos de inscripción y precauciones del patrón mágico primario, que puede considerarse como un tutorial detallado para principiantes. Ulises pensó un rato y no decidió destruirlo, sino que lo conservó. Entró en la sala de estudio y recorrió la diversa colección de libros en los estantes. Después de excluir la mayoría de los libros de magia, su mirada se posó en un libro de El secreto de la magia negra de vanguardia. Cuando tocó el libro con el dedo, una máscara transparente en la cubierta hecha de piel humana rugió hacia Ulises, pero se hizo añicos cuando estaba a punto de tocarlo. Ulises no tenía la intención de afrontar este tipo de ceremonia de bienvenida alternativa. Abrió apresuradamente el libro y lo escaneó rápidamente, pero sus ojos eran como una máquina sofisticada, capturando con precisión las palabras clave que quería ver. Finalmente, cuando el libro estaba a punto de llegar al final de la página, Ulises arqueó las cejas, fijó su mirada en cierta página y vio las palabras anillo fantasma. Con respecto al objeto mágico del anillo fantasma, la mayoría de las opiniones son que está hecho por el alma del difunto a través de algún medio cruel, por lo que tiene la función de restringir a las criaturas fantasmas, y también tiene un efecto milagroso frente a ciertos cuerpos espirituales. En tan solo unas pocas frases, Ulises lo leyó durante mucho tiempo, luego cerró lentamente el libro y lo metió en el estante. Apenas descubrí la función general de este anillo. Aunque puede que no sea de mucha utilidad ahora, es seguro que esto es muy valioso. Después de todo, nada simple está vinculado al concepto de alma. Ulises puso el anillo sobre la mesa, se sacó el reloj de bolsillo de los brazos y se quedó mirando en silencio. Su nueva mascota, Oao, oh oh, se paró junto a la ventana, emitiendo un grito de cuco, luego extendió sus alas y voló sobre su hombro, inmóvil. En la mañana del 1 de septiembre, Ulises apareció frente a un tren carmesí que escupía vapor. Un humo espeso flotaba sobre la multitud que gorjeaba y gatos de varios colores se escondían bajo los pies de la gente. Había hileras de chimeneas no muy lejos, con llamas verdes brotando de vez en cuando, y de repente apareció un mago de la chimenea. Parece que el muro de la estación de King's Cross no es la única entrada. Ulises pensó para sí mismo, pero tenía sentido. Si todos atravesaran esa pared, sería difícil no ser vistos. Ulises subió la jaula de la lechuza al tren. En los oídos estaban las animadas conversaciones de los estudiantes después de unas vacaciones de verano tenían demasiadas anécdotas que querían compartir con sus amigos por lo que el auto hacía mucho ruido casi todos los vagones estaban llenos de estudiantes y ulises caminó hacia atrás todo el camino y cuando llegó al final del tren finalmente vio un vagón vacío con un movimiento de la varita de ulises la maleta flotó lentamente sobre el marco de hierro la jaula de la lechuza se abrió automáticamente y yoao salió volando y dio varias vueltas en el auto con entusiasmo mostrando una mirada enérgica a Ulises no le importaban sus propias mascotas. Sacó un libro, adoptó una postura cómoda, entrecerró los ojos y empezó a leer. Cuanto más entres en contacto con el mundo mágico, más descubrirás lo ilimitado de la magia y la insignificancia de ti mismo. Aunque él ha estado en contacto con el mundo mágico durante seis años desde que tenía ocho años, y su fuerza ha sido impresionante, continuará explorando el maravilloso paisaje en el camino a seguir. Sin embargo, poco después de que todo estuvo en silencio, las voces de varias chicas sonaron afuera del carruaje. Gracias a Merlin, finalmente encontré un carruaje con poca gente. Excelente. Pero son Ron y el infierno. ¿Por qué no han subido todavía al tren? Entra primero. Luna, sigue el ritmo. Ulises quedó un poco aturdido. Se había abierto la puerta del carruaje. Ginny Beasley entró con una maleta tan alta como la de ella y dijo. ¿Te importa si estamos en el mismo carruaje que tú, eres tu interrogación de cierre, detrás de ella, Hermione Granger, de cabello castaño, miraba hacia el pasillo. Después de escuchar el tono de sorpresa de Hindley, miró hacia atrás y vio que la expresión de su rostro después de ver a Ulises era tan maravillosa como la de Hindley. Adelante, punto, Ulises asintió. Hindley estuvo perdida por un tiempo y en un dilema. Entras, Hindley interrogación de cierre, detrás de Hindley, y Hermione, sonó una voz clara y etérea. La dueña de la voz tiene cabello largo, rubio pálido, cejas muy claras y globos oculares ligeramente convexos, lo que la hace parecer como si siempre tuviera una expresión de sorpresa. Lleva unas grandiosas gafas de sapo en la cara, que claramente exudan una especie de rareza. Temperamento. Ginny vaciló, subió al carruaje y llegó al lado opuesto de Ulises. Sus delgados brazos intentaron levantar su maleta, pero el rostro de un se volvió del mismo color que su cabello. Al verla deseando usar toda la fuerza de la alimentación con leche, Ulises pareció divertido y susurró suavemente la maldición de la levitación, y las tres maletas flotaron sobre el marco de hierro. Hindi silenciosamente suspiró aliviada y le dijo a Ulises: Gracias. Si recuerda correctamente, esta es la segunda vez que agradece a esta persona. Ulises asintió levemente. Sintió la familiar o mágica en la maleta de Hindi, que fue la marca que dejó en el libro de Hindi la última vez. Después de confirmar que la marca todavía estaba allí, Ulises sonrió, pero se quejó en secreto. Efectivamente, el mago oscuro no es una persona seria; Voldemort y la vieja bruja tienen la costumbre de escribir diarios. ¿Quién escribe un diario para una persona seria? Hermione y Luna Lovegood se sentaron junto a Ginny. Los tres eran pequeños y no estaban abarrotados. Después de que Ginny le agradeciera a Hermione, se miraron. Todavía estaban animados afuera del auto y no supieron qué decir por un tiempo. Luna parpadeó con sus grandes ojos, miró a través de los gruesos lentes y miró a Ulises con curiosidad. Después de un momento de silencio, Hermione vaciló y dijo. Lo que pasó la última vez, Neville no es una mala persona, simplemente te malinterpretó un poco, te pediré disculpas nuevamente por el punto no hay necesidad. Ulises pasó una página del libro y dijo perezosamente. Ese incidente ya pasó. Gracias por leer esta historia en Muglenation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. Capítulo 10. En el campo verde esmeralda, un tren carmesí arrojaba vapor y galopaba a lo largo de las vías del tren, como un caballo salvaje que acababa de escapar de su jaula. En un vagón en la parte trasera del tren, un joven de temperamento sobresaliente sostenía un libro, pero no miró el libro, sino que dijo algo casualmente. Al ver cómo sus ojos se volvían, obviamente estaba hablando de lo que pensaba. Frente a él, las tres niñas escuchaban atentamente, exclamando de vez en cuando. Escuché que la forma en que Hogwarts recoge a los estudiantes es usando el carruaje nocturno. En Botwarton, es una especie de criatura mágica con el mismo nombre que el caballo nocturno Rune. También es una especie de pegaso, solo para beber whisky puro de Malta. Los ojos son de un rojo intenso y el cabello dorado y plateado es muy hermoso. ¿Cuán grande? Hmm, probablemente como un elefante. ¿Sabes que un elefante? Es un animal en el mundo, Mugle. Punto, 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 lo sé, exclamación de cierre. Hermione levantó la mano inconscientemente como si respondiera una pregunta en clase. Solo después de ver la mirada sorprendida de Ulises, reaccionó, bajó la mano avergonzada y susurró. Lo vi en el zoológico de Londres y subí a tocarlo. Ulises asintió sin comprometerse y luego dijo: Bob Barton es también una de las tres escuelas mágicas más importantes de Europa. Además de Hogwarts, en el norte de Europa está Durmstrang. He oído hablar de esta escuela. Mi madre dijo que es rico en magos oscuros y que su reputación no es muy buena. Hindi habló alegremente. Es una niña muy vivaz, tal vez solo frente a Harry Potter que admira mostrar a un lado tímido. Quizás no he estado allí, así que no haré comentarios. Punto", dijo Ulises. Él cree que la práctica produce conocimiento verdadero y no haría comentarios sin experiencia personal. Busbarton está situado en los Pirineos de Francia. Tiene una mansión mágica y magnífica, rodeada de vastos prados y montañas que han sido transformados por la magia. Hay una enorme fuente en el campus que puede restaurar y embellecer el medio ambiente. Parte del castillo y el terreno de la escuela fueron financiados por el gran alquimista Niglemai y su esposa Perena Lemay cuando eran jóvenes, por lo que la fuente recibió su nombre para expresarles su gratitud. Ulises continuó con un débil recuerdo en sus ojos. Había estado en esa escuela durante dos años y todavía se mostraba un poco reacio después de irse. Hermione se alegró de escuchar eso. También sabía quién era Niglemai. Protejeron con éxito la piedra filosofal el semestre pasado, y Nigglemy proporcionó la piedra filosofal. Esta sensación de saber de qué está hablando la otra persona es realmente buena. Bot Barton tiene roncadores con cuernos. Interrogación de cierre. Luna escuchó en silencio y de repente preguntó, con un tono de expectación que no pudo ocultar. Roncador con cuernos. Lo siento, no he oído hablar de esta criatura. Es una criatura linda, cubierta de pelusa blanca y cuernos suaves. Luna parecía seria. No lo he visto. Por supuesto, solo llevo dos años en Botvartón. Quizás el roncador cornudo que mencionaste sea la vida en un lugar en el que no he estado. Ulises recordó que Luna parecía ser una niña que creía en la existencia de criaturas virtuales, por lo que no dijo nada demasiado absoluto. Es una pena. Papá ya quiere ir a Suecia a buscarlos. Si están en Busbartón, no será tan problemático. Luna dijo con pesar, decepcionada en su rostro. Entonces señor Lestrange, ¿por qué se transfiere a Hogwarts? Hermione se llevó la barbilla con la mano derecha, comportándose con facilidad. Después de un breve contacto, consideró que Ulises era una persona muy amable, sin la moderación de cuando subió por primera vez al carruaje. Hogwarts es la mejor escuela de magia del Reino Unido y estoy fascinado por ella. Ulises sonrió y dijo, sin decir el verdadero propósito. Por supuesto, esto no tiene sentido. Solo existe Hogwarts en el Reino Unido. Por otro lado, también puede ser la peor escuela de magia del Reino Unido. Es una pena que las tres niñas no hayan estado profundamente involucradas en el mundo y sean elogiadas como si fueran su propia escuela. Las tres niñas hincharon el pecho inconscientemente y su orgullo se rompió. ¿Es difícil la transferencia? Esta es la primera vez que escucho que alguien se transfiere a Hogwarts. Punto, preguntó Ginny con curiosidad. Todos sus Weasley van a la escuela en Hogwarts y los hermanos mayores le contarán lo que pasó en la escuela. Esta es la primera vez que esto sucede. ¿Difícil? No es demasiado difícil. El primer grado siempre es útil. Punto. Ulises sonrió y le dijo a su corazón que esos estudiantes y la señora Maxim querrían irse temprano, ¿verdad? También eres el número uno en el grado. Interrogación de cierre, Hermione gritó sorprendida. Y también interrogación de cierre, Ulises lo repitió con una sonrisa. Hermione es la número uno en primer grado. Y será la número uno en segundo y tercer grado hasta que se gradúe. hindley le dio una palmada a Hermione en el delgado hombro y dijo en voz alta. ¡Asombroso! Entonces debería alegrarme de no estar en el mismo grado que Hermione. Hermione se sonrojó, agitó levemente la mano y dijo: Solo puedo memorizarlo de memoria, el poder mágico es muy inferior al del señor Lestrange, Punto. No te menosprecies. Soy un año mayor que tú. Tómate tu tiempo y no te preocupes, punto. Dijo Ulises reconfortantemente. Hermione abrió la boca, a punto de decir algo, la suave voz de Luna sonó. Mira, cielo. Punto, afuera hay principios y bosques que pasan rápidamente. Varias personas miraron al cielo y encontraron un Ford Anglia ligeramente turquesa entre las nubes. "Oh, la combinación de objetos mucles y magia es interesante", Ulises lo admiraba en voz baja, estaba muy interesado en este aspecto. Cuando volvieron la cabeza, vieron a Ginny y Hermione viendo fantasmas en sus rostros. "Ginny, es que...", Hermione se congeló por un momento y señaló el cielo fuera de la ventana. "Si lo leemos bien, sí." El tono de Ginny era un poco nervioso. Ese idiota de Ron sabe cuántos problemas le causará a papá si ven el auto. No es de extrañar que Harry y Ron no estén en el tren. Punto, 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 murmuró Hermione. Ella y Ginny se miraron y ambas vieron pánico y preocupación en los ojos del otro. Los dos chicos que vi ese día estaban en ese auto. No te preocupes, si saben conducir no pasará nada. Y esta experiencia es muy interesante, ¿no? Ulises retractó la mirada y habló. Realmente no pasó nada, es decir, golpear a Ryu y luego ser atrapado por el profesor. Espero que esté bien. Cuando llegue a la escuela, debo enseñarles bien punto. Hermione siguió mirando al cielo, temiendo que cayera repentinamente, y dijo enojada. Quiero escribirle a mi madre. Hinri también agitó el puño, no esperaba enviarle una carta el primer día de clases. El tren seguía galopando, arrastrando las preocupaciones y la ira de las chicas en el vagón, alejándose a lo lejos. Gracias por leer esta historia en gilnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfin Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfin Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 11. Este es un auditorio mágico, maravilloso y magnífico. Innumerables velas se detuvieron en el aire, brillando sobre la larga mesa llena de gente alrededor, haciendo brillar los platos dorados y la copa. Las estrellas brillan en el techo y se le ha aplicado una extraña magia que siempre puede reflejar el cielo exterior. Encima de las cuatro mesas largas, hay otra mesa larga, que es el asiento de los profesores. Ulises estaba parado en el último de la fila de estudiantes de primer año frente al asiento del profesor. Hindi y Luna estaban no muy lejos de él, girando sus cabezas para mirarlas de vez en cuando. En cuanto a Hermione, ya era una veterana de segundo año y estaba sentada en la mesa larga de Gryffindor mirando a su alrededor. De repente, sus ojos se iluminaron y miró hacia la entrada del auditorio. Ulises siguió su mirada y giró la cabeza, solo para ver dos cabezas entrando sigilosamente, una negra y otra roja, mirando culpablemente a su alrededor. Luego Ulises escuchó al niño con una cicatriz de rayo en la frente susurrar. Oye, hay un asiento vacío en el banco del profesor, ¿dónde está Snape? Tal vez esté enfermo. Dijo esperanzado Ron Wesley, el pelirrojo a su lado. Tal vez se ha ido como Harry también estaba emocionado, porque no volvió a ser profesor de defensa contra las artes oscuras. Exclamación de cierre, tal vez lo despidieron. Exclamación de cierre, dijo Ron emocionado. ¿Crees que todos lo odian guión? Quizás, sonó una voz fría detrás de ellos. Está esperando escucharlos a ustedes dos hablar sobre por qué no tomaron el autobús escolar. Ulises no pudo evitar reír y casi reír. Miró al dueño de la voz sin dejar rastro. Era delgado, con piel de color amarillo grisáceo, nariz aguileña y pelo negro grasiento sobre los hombros. En ese momento, había una sonrisa fría en su rostro, dos manos estaban colocadas sobre las cabezas de Harry y Ron, y se movía entre ellos, su voz baja era como el gemido del diablo. «Sígueme.» Harry y Ron pelearon entre sí y lo siguieron fuera de la puerta del auditorio como si estuvieran muertos. Después del episodio, la profesora Gall trajo un taburete de cuatro esquinas y lo colocó frente a los estudiantes de primer año, y luego le puso un sombrero de mago. El sombrero estaba remendado, desgastado y parecía extremadamente sucio. Inmediatamente después, el sombrero seleccionador comenzó su famosa canción seleccionadora y la boca de Ulises se torció levemente. Después de aguantar unos minutos, finalmente comenzó la ceremonia de selección. La profesora Gall avanzó unos pasos con un rollo de pergamino en la mano y dijo en voz alta. Ahora, a quien llamo por su nombre, se pone un sombrero y se sienta en un taburete para prepararse para la clasificación. Anderson Alberta, exclamación de cierre. Un chico harto salió, con una anticipación manifiesta en su rostro. Se sentó en el taburete, tomó el sombrero seleccionador y se puso uno en la cabeza. Gryffindor, exclamación de cierre. Un momento después, el ala del sombrero se quebró y una voz salió de él. La primera mesa larga a la izquierda lanzó una fuerte ovación. Aplaudieron vigorosamente, dando la bienvenida al primer estudiante de primer año que ingresó a Gryffindor. Anderson Alberta se acercó al trote para hacerlo y saludó con entusiasmo a la gente en la mesa. Karen Brown, exclamación de cierre. Karen es una niña con algunas pecas en la cara. Ella felizmente corrió para ponerse su sombrero, y al momento siguiente el sombrero dio la respuesta, uflepuf, exclamación de cierre. La gente en la mesa de la derecha la vitoreó y aplaudió, mucho más pequeña que Gryffindor. Poco después, los estudiantes de primer año descubrieron que la longitud de la rama del sombrero varía de persona a persona. A veces se le escapaba y otras veces tomaba algún tiempo tomar una decisión. Por ejemplo, un niño llamado Miplaiga luchó con el sombrero seleccionador durante un minuto antes de asignarlo a Slytherin. En el momento en que sonó el sombrero, la segunda mesa de la derecha de repente vitoreó. Luna lo pegó de exclamación de cierre, exclamación de cierre, la profesora Antonagall continuó diciendo su nombre. Luna, con gafas de sapo, saltó hacia el frente del sombrero seleccionador. Cogió el sombrero y lo observó con curiosidad durante unos segundos antes de ponérselo en la cabeza. Ravenclaw exclamación de cierre: No sé qué le dijo Luna, la voz del sombrero seleccionador sonaba un poco apresurada, como si quisiera que Luna se fuera rápido. Las pequeñas águilas de Ravenclaw parecían más reservadas. Sonrieron y aplaudieron gentilmente para expresar su bienvenida a los nuevos estudiantes. A medida que se pronunciaban los nombres, cada vez había menos personas frente a Ulises. Como era de esperar, Ginny heredó la tradición de la familia Weasley y fue asignada a Gryffindor. Dos gemelos pelirrojos idénticos se levantaron y la saludaron. Ella los miró y corrió hacia Hermione para sentarse. Ulises, la exclamación de cierre, la profesora Antonagal gritó el nombre de la última persona, con un poco de curiosidad en sus ojos, y miró al chico guapo que caminaba frente a él. Alguien se había fijado en Ulises desde hacía mucho tiempo, susurrando en la larga mesa y hablando más alto cuando salía. Sin mencionar su apariencia y temperamento, no parecía un estudiante de primer año en el primer año. Señor Lestrange fue transferido de la escuela Bautbartón de Magia y Hechicería en Francia, y será promovido al tercer grado este semestre. Punto. La profesora Antonagal miró a su alrededor. El sonido de la discusión bajó instantáneamente a algunos grados donde podía ver, y luego explicó en voz alta. Ulises caminó tranquilamente hacia la profesora Antonagalle, tomó su sombrero y se lo puso en la cabeza. Casi cuando el ala del sombrero tocó el cabello de Ulises, el sombrero seleccionador gritó con entusiasmo. «¡Slytherin Natural exclamación de cierre Hubo un momento de silencio en el auditorio, y luego hubo un cálido aplauso desde la mesa verde plateada de Slytherin. Ulises caminó tranquilamente hacia Slytherin, eligió un lugar y se sentó. Este resultado no le sorprendió. Anteriormente había adivinado que era Ravenclaw o Slytherin, y debido al apellido Lestrange, la posibilidad de Slytherin aumentaría considerablemente. No rechazó esta academia rica en magos negros. Después de sentarse, los pocos estudiantes de Slytherin a su lado parecían un poco entusiasmados. Después de todo, todos habían oído hablar del apellido Lestrange. Aunque ha caído mucho ahora, siguen siendo una de las 28 familias de sangre pura. Draco Malfoy con cabello rubio platino estaba sentado no lejos de Ulises, y había estado mirando a Ulises desde el momento en que el sombrero seleccionador dio la respuesta. Había visto la fuerza de Ulises en el callejón Diagon. La maldición de la armadura de hierro no lo dejó claro. En ese momento, estaba pensando en secreto en cómo hacer amigos. Por un tiempo, se olvidó de preguntarse por qué Harry Potter no aparecía. En el auditorio. Hay muchos alimentos en la larga mesa: rosbif, pollo asado, chuletas de cerdo, chuletas de cordero, salchichas, bistec, patatas asadas, patatas fritas, pudín de Yorkshire, brotes de guisantes, zanahorias, salsa gravy, salsa de tomate y alguna razón desconocida. Extraña razón por la que se colocan los caramelos duros de menta. Ulises cortó un trozo de carne y se lo metió en la boca. Levantó la cabeza y echó un vistazo al banco del profesor y descubrió que la profesora McGonagall y el director Dumbledore no estaban en él después de que terminó la clasificación. Gracias por leer esta historia en mundinatio.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. Capítulo 12 En el auditorio, las paredes de la oficina de Snape estaban oscuras. Había muchos frascos de vidrio grandes en los estantes a lo largo de las paredes. Había todo tipo de cosas extrañas flotando en los frascos. La chimenea estaba vacía y con agujeros negros. El mismo agujero negro, ahí están los corazones de Harry y Ron. Frente a ellos estaban Snape con cara burlona, y la profesora McGonagall y Dumbledore con caras feas. Después de ser educados, Harry y Ron dieron un suspiro de alivio cuando Dumbledore dijo que no los despedirían y abandonaron la oficina de Snape como si huyeran. El rostro pálido de Snape brilló con un sonrojo anormal, su expresión parecía haber escuchado que la Navidad había sido cancelada y Tarareo enojado. Dumbledore, ¿se puede tolerar algo tan malo? Es una lástima que no sean estudiantes de mi universidad y no tengo derecho a tomar una decisión de expulsión directa... Soy su decano, Severus. El rostro de la profesora McGonagall también esconde un poco de ira, pero está bien reprimida. Se dio la vuelta y le dijo a Dumbledore, que llevaba gafas de media luna y una larga barba blanca hacia abajo. Para ser honesto, Algus, todavía no entiendo muy bien por qué le pedirías a Lockhart que fuera el profesor de la clase de Defensa contra las Artes Oscuras. Ya sabes, se comportó punto punto punto. El rostro de Snape se oscureció un poco y hablar de este tema frente a él fue como tocarse la herida, y sus ojos estaban llenos de insatisfacción y burla cuando miró a Dumbledore. Este profesor de la clase de defensa contra las artes oscuras, Locar lo hizo, pero Snape no pudo hacerlo. No te preocupes, Minerva. Dumbledore se frotó las cejas y dijo en voz baja, "Probablemente sé que es Locar, pero todavía hay algunas dudas que no han sido respondidas." Ya sabes, estoy acostumbrado a juzgar a una persona o un objeto con cautela y reservas. Cosa. Punto indeciso. Punto resopló suavemente, sin atreverse a hablar demasiado alto. Está bien. Punto. La profesora Antonagall dejó de hablar y finalmente tomó la iniciativa de separar el tema. También está el estudiante transferido. He estado enseñando en Hogwarts durante tantos años y no he visto estudiantes de otras escuelas transferidos a Hogwarts. Tipo de situación. Punto. He estado en Hogwarts más tiempo que tú y tampoco lo he visto. Punto, Dumbledore dijo con una sonrisa. Pero es un buen comienzo, ¿no? Estoy pensando en iniciar una actividad de intercambio y aprendizaje con Busbarton. ¿Cuál fue el motivo del traslado de ese estudiante? Interrogación de cierre. Snape preguntó desde un lado. Dijo en su carta de solicitud que admira a Hogwarts, que es muy conocido, y que no sabe cómo se sentiría la señora Maxim cuando lo viera. Dumbledore dijo, saliendo. De todos modos, él es solo un niño de tercer grado y tenemos que tratarlo con suficiente amabilidad. Vámonos, es hora de volver al auditorio. Hay una especie de tarta de natillas que tiene una pinta muy buena, quiero probarla. La profesora McGonagall lo siguió, volvió la cabeza y le dijo a Snape. Por cierto, Severus, el nombre del estudiante transferido es Ulises Lestrange, y tú serás tu alumno después de la sucursal. Bienvenido punto, dijo Snape a la ligera, sin expresión en su rostro. Ulises va resolviendo rápidamente la comida que tiene delante con un gesto eficiente y elegante. Es normal tener una fuerte sensación de hambre después de estar sentado en el tren durante un día. El esliterín mayor sentado a su lado estaba cenando y hablando con él, principalmente preguntándole sobre Botbatten y el motivo de la transferencia. Ulises lo trató a la ligera, solo para encontrar a una chica alta con cabello corto al otro lado de la larga mesa. Se levantó, caminó hacia él y cambió de asiento con un estudiante de esliterín. Hola, estudiante transferida. Soy Gemma Farley y actualmente soy la prefecta de Slytherin. Hola prefecto. Bot Barton tiene una posición similar. Ulises asintió amistosamente. Escuché que tu apellido es lestrange. Lo siento, no es mi intención ofender, pero no parece haber oído hablar de ningún descendiente de la familia lestrange como tú. El jefe Farley parpadeó y preguntó con curiosidad. Soy de Francia y no vengo de la misma línea que la familia lestrange en Inglaterra. Ulises explicó que para evitar que alguien le hiciera esta pregunta en el futuro, levantó ligeramente la voz para asegurarse de que toda la larga mesa pudiera escucharlo. Veo punto el jefe Farley sonrió y extendió la mano, bueno, bienvenido a Sliterin. Ulises le estrechó la mano suavemente, sintiendo que esta universidad lo aceptaba rápidamente. Sliterin aboga por la sangre pura y su propia identidad equivale a un buen billete. Como prefecto, permítame presentarle a los profesores de la escuela. El prefecto Farley volvió la cabeza y sus ojos vagaron por el banco del profesor. Es nuestro director, el profesor Dumbledore, quien se sienta en el asiento principal. Mucha gente piensa que es el mago más grande de nuestro tiempo. Punto a su derecha está la profesora Amtonagaya, la decana de Gryffindor, quien está a cargo de impartir la clase de transformación. Cabe mencionar que es una profesora muy estricta. No tengas ningún asidero para que ella te atrape. Punto junto a la profesora Ya está el profesor Felius Flitwick, decano de Ravenclaw y profesor de la clase de hechizos. Ulises miró hacia arriba. El profesor Flitwick es un mago anciano y su cabello y barba se han convertido en los colores de los años. Debido a que es la mitad del sistema glodesense, tiene características obvias de un hada, ojos negros, cuencas oculares profundamente hundidas, pómulos prominentes, cabeza enorme, nariz diferente a la de la gente común y menos de la mitad de la altura de un adulto. Este tipo de altura es muy dominante en los duelos. Dijo el corazón de Ulises. A la derecha del profesor Flitwick, hay una bruja que lleva un sombrero de mago gris y una túnica gris. Su baja estatura la hace parecer muy amigable. Ese es el profesor Sprout, el decano de Uflepuz, quien está a cargo de la clase de medicina herbaria. ¿Has visto al profesor con la túnica azul de mago? No me olvides. Ese es el profesor Gildro Lockhart, nuestro profesor de la clase de defensa contra las artes oscuras de este año. Es un novelista de gran éxito y un hombre poderoso al mismo tiempo. Mago, tiene muchos honores. Punto, punto, punto. Al hablar de Lockhart, Ulises sintió que su tono era un poco elevado. Al lado del profesor Lockhart está nuestro decano, el profesor Severus Snape, quien está a cargo de la clase de pociones. El decano todavía se ocupa de su academia, siempre y cuando no hagas cosas extraordinarias. Por supuesto, el padrino es una muy buena persona. Siempre traía algunas pociones novedosas cuando venía a mi casa. Punto, llegó una voz ligeramente orgullosa. Malfoy escuchó durante un rato y finalmente encontró el momento adecuado para interrumpir. Traco Malfoy punto, Al percibir la mirada de Ulises, Malfoy levantó ligeramente la barbilla, extendiendo la mano con la mayor naturalidad posible. Ulises le estrechó la mano y luego la retiró, mientras Malfoy miraba de vez en cuando la larga mesa de Gryffindor, pensando triunfalmente. Eh, Potter, te negaste a estrecharme la mano el año pasado, ahora me he hecho amigo de alguien mucho mejor que él. Tú. El jefe Farley miró a Malfoy y continuó contándole a Ulises sobre las precauciones de Slytherin. Cuando la cena llegó a su fin, la comida en la mesa desapareció una por una y la conversación se volvió cada vez más tranquila. Dumbledore, que había regresado a la silla del profesor, se levantó, presionó sus manos hacia abajo y el sonido de la poderosa maldición resonó por todo el auditorio. Ahora que todos están llenos y llenos, quiero decirles algunas palabras más a todos. Al comienzo del semestre, quiero hacer algunos comentarios para todos. Atención estudiantes de primer año, el bosque prohibido en el campus prohíbe la entrada a los estudiantes. Los estudiantes de otros grados también deben tener esto en cuenta. Además, el administrador, el señor Filch, quiere que les recuerde a todos que no utilicen magia en el pasillo. Dumbledore dirigió su brillante mirada hacia la larga mesa de Gryffindor y los hermanos Weasley sonrieron y se rascaron la cabeza. Ulises miró hacia un rincón discreto del salón. Un anciano delgado, delgado y de mirada sombría abrazó a un gato y miró fijamente el pasillo con tristeza. La revisión de los jugadores de Kidditch se realizará en la segunda semana de este semestre. Cualquiera que esté interesado en unirse al equipo universitario, comuníquese con la señora Hodge. Finalmente, les deseo un feliz nuevo semestre. Dumbledore estaba a punto de sentarse cuando terminó de hablar. De repente se dio unas palmaditas en la frente y se puso de nuevo de pie, casi lo olvido, el último tema de esta noche, cantamos la canción de la escuela. Parecía que después de escuchar una noticia horrible, casi todos los estudiantes de Slittering mostraron expresiones de disgusto y disgusto. Gracias por leer esta historia en ilnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. Capítulo 13 La gloria de la Academia Serpiente Después de que el débil mosquito terminó de tararear la canción de la escuela, el jefe Farley y un estudiante del último año se levantaron y caminaron hacia la mesa larga en Slytherin. El jefe Farley dijo en voz alta, «Los estudiantes de primer año vendrán conmigo. Y señor Lestrange, primero aprendamos sobre la ceremonia de admisión de Slytherin con los estudiantes de primer año. Se comporta con calma y generosidad y, obviamente, tiene mucha experiencia como líder de primer año». Los estudiantes de primer año se pusieron en fila, la siguieron y caminaron hacia la sala común de Slytherin. En primer lugar, te doy la bienvenida a Slytherin. Soy la prefecta Gemma Farley. Nuestra criatura representativa es una serpiente, sinónimo de elegante, astuta y poderosa. El color de la academia es plateado y verde, que representan a los nobles y las serpientes. La tradición de la academia: la astucia, juzgar el momento y la situación, defenderse sabiamente, la victoria es suprema y la búsqueda de la gloria. Tal vez no sabes que antes de venir, Slytherin había ganado la Copa de la Academia durante seis años consecutivos, hasta que el año pasado Gryffindor se la quitó por alguna razón inexplicable. Pero creo que fue solo un accidente y la gloria de este año continuará. A Slytherin. Hay algunos datos sobre Slytherin que debes saber. Por el contrario, hay algunos rumores sobre Slytherin que debes olvidar. Primero, déjame contarte algunos hechos que se rumorean. Es posible que hayas oído rumores sobre Slytherin. A ambos nos gusta estudiar magia negra. Sliterin solo recluta estudiantes que tienen una familia de magos famosos y otros rumores. No debes creer lo que dicen esas universidades que compiten con nosotros. No niego que de nuestra academia hayan salido algunos magos negros. Pero las otras tres academias también tienen magos negros, pero no quieren admitirlo. El jefe Farley caminó al frente y abrió el camino, con un toque de sarcasmo en su tono firme. Después de atravesar el pasillo, bajaron unas escaleras. También quiero contarles el hecho de que las otras tres academias guardaron silencio. El gran Merlín también fue alumno de Slytherin. Sí, el propio Merlín, el mago más famoso de la historia. Todo su conocimiento proviene de Slytherin. Ganó en Lettering College. ¿Quieres seguir los pasos de Merlín? ¿O preferirías seguir a la exalumna de Ufflepuza Grandina Pavoz para inventar un trapo autolimpiante? Las pequeñas serpientes susurraban y reían. Después de llegar al subsuelo, el jefe Farley caminó hacia el corredor de la izquierda, donde se encuentra la oficina de Snape y el salón de pociones. El corredor de la derecha pertenece a Flup. El corredor subterráneo está oscuro y húmedo, y si escuchas con atención, puedes escuchar débilmente el sonido del agua goteando en el suelo. Después de un largo viaje, el jefe Farley llevó a todos hasta una pared que parecía sencilla. Recuerda esta pared, esta es la entrada a la sala común de Slytherin. Espero que todos puedan mantener la boca cerrada y no permitir que personas de otras universidades descubran nuestros secretos. Nuestro salón no ha estado en el mundo exterior desde hace 700 años. MS. Ulises no sabía si debía vomitar o no. Al menos, el récord de 700 años puede terminar este año. Puedes entrar hablando frente a este muro. La contraseña se actualiza cada dos semanas y cada actualización se publicará en el tablón de anuncios de la sala común. La contraseña para estas dos semanas es. Gloria. El muro de piedra emitió el sonido de caracalla y se movió lentamente hacia los lados. Detrás hay una puerta de piedra mojada, que automáticamente revela una abertura para que la gente entre y salga. Todos caminaron por el estrecho y angosto pasaje. En el interior había un salón semicircular que brillaba con una luz azul. El techo parecía estar sostenido por cristales transparentes y se podía ver el agua reluciente y algunas criaturas en el fondo del lago. La lámpara circular, que brillaba con luz verde, estaba atada con una cadena de hierro y colgaba del techo. Delante de ella había una repisa de chimenea bellamente tallada y debajo un fuego ardiendo. En las paredes circundantes se colgaron sedas y tapices plateados y verdes, y se colocaron algunas decoraciones extrañas en la mesa de exhibición. Hay sofás suaves y cómodos en el salón, así como sillas de madera tallada alrededor de la chimenea. Algunos estudiantes de Slytherin que habían regresado temprano estaban sentados allí, mirando a los estudiantes de primer año con interés, como si se hubieran visto a sí mismos en ese entonces. El jefe Farley se acercó a la chimenea, se dio la vuelta y dijo solemnemente: "Todos sois elegidos por Slytherin, lo que significa que tenéis las cualidades para el éxito. Así que no hagas estupideces. Slytherin no siente ninguna simpatía por los desvalidos y los débiles. Hay una cosa más que debes saber: el fantasma de nuestra universidad es Barrow, el hombre de sangre. Si te llevas bien con él, podría ayudarte a asustar a la persona que quieres asustar." Simplemente no preguntes si la mancha de sangre en su cuerpo está bien, de dónde vino, no le gusta que otros le hagan esa pregunta. Finalmente, recuerda el lema de nuestra escuela: Slittering te ayudará a llegar a la cima. Por cierto, el dormitorio de nuestra universidad es una habitación cuádruple. No interferimos. Por supuesto, hombres y mujeres no pueden dormir juntos. El paso es para hombres a la izquierda y mujeres a la derecha. Ve y descansa. Escuche el suave sonido de las suaves olas en el fondo del lago fuera de la ventana. Dormirás profundamente punto. Después de escuchar a las pequeñas serpientes, no se emocionaron demasiado, e incluso se disgustaron un poco. La mayoría de sus familias se encuentran en buenas condiciones y los lugares donde viven son más hermosos que este salón subterráneo. Sin embargo, desde que entraron a la escuela, nadie protestó entre sí, cada uno buscando un compañero de regreso al dormitorio. Ulises se quedó allí y no se movió. Efectivamente, el jefe Farley se acercó a él después de terminar su explicación y le preguntó. Señor. Le extranje, el dormitorio de tercer grado está completamente ocupado, pero solo hay tres personas en el dormitorio de cuarto grado. Si le importa, intentaré solicitar un dormitorio separado para usted. No, hermana mayor, no soy una persona sociable. Ulises sonrió y dijo que no le importaba el grado que tuviera su compañero de cuarto. Un cierto punto, antes de que el jefe Farley pudiera hablar, una voz baja sonó detrás de Ulises. Ulises giró la cabeza, Snape con una túnica negra puso sus manos detrás de él, inexpresivo, sus ojos de águila recorrieron a Ulises de un lado a otro. Buen decano. El prefecto Farley ya había presentado a Ulises, naturalmente sabía quién era y se inclinó levemente. La amistad ganada en Slytherin será una gran ventaja. Snape asintió, caminó hacia una silla de madera y se sentó, cerrando los ojos para descansar. Según la tradición, permanecerá en la sala común la noche de la admisión de primer año. El número del dormitorio es 409, te deseo un buen sueño. Después de terminar de hablar con una sonrisa, el jefe Farley giró hacia el pasillo de la derecha. Ulises caminó hacia el pasillo de la izquierda y abrió una puerta de madera bellamente tallada. Frente a él había otro largo pasillo. Ulises caminó hacia una puerta grabada con 409 y la empujó. Efectivamente, el estudiante transferido vendrá a nuestro dormitorio. Gerard, dispuesto a apostar. Gracias por leer esta historia en imagination.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. Capítulo 14. Compañero de cuarto mago. La cama en el dormitorio de Slytherin es una cama tradicional con dosel con cortinas de seda verde y bordados plateados en la colcha. Los tapices medievales que cuelgan de la pared cuentan las grandes aventuras del famoso Slytherin y las linternas plateadas cuelgan de la parte superior, techo, dando a la casa una atmósfera nebulosa. En el momento en que Ulises entró al dormitorio, se escuchó una voz sonriente. Ulises siguió la reputación, y un chico guapo estaba sentado en la cama, mostrándole una sonrisa amistosa a Ulises. Sin embargo, tiene marcadas ojeras y su rostro está un poco pálido. Maldito Shafik, hay personas que se alojan en un dormitorio separado. ¿No sabía que su compañero de cuarto podría ser la misma persona que tú? Otra voz vino del otro lado. El hombre tenía cabello y ojos negros y su rostro era firme. Después de ver que Ulises se dio cuenta de él, se despidió y dijo: Hola, soy Gerald Rossier. Ulises le estranje. Ulises asintió y miró hacia su cama. El equipaje ya ha sido entregado y está justo al pie de la cama. O oh, oh, agitó sus alas con entusiasmo en la jaula de hierro. Gerard, deberías presentarte así, el niño de segundo año en tercer grado. Oh, lo siento, ahora estamos en cuarto grado, Gerald Rocier, quien está decidido a poner a Cedric Diggory bajo sus pies. Gerald Rocier se oscureció, ignoró al niño y le dijo a Ulises: ese tipo es Anderson Shafik, un playboy, cambiar de novia es más rápido que cambiarse de ropa interior. Especialmente después de que pude ir a Oxmeade el año pasado, él estaba casi fuera de control, o, oh, probablemente no conocías Oxmeade. ¿Qué pasa? Hay un pueblo formado por magos, no lejos de la escuela... Punto, punto, punto. Deja tus diatribas, Gerard, gané la apuesta. No trates de hacer imprudentemente la primera mitad de la tarea del semestre. Punto. El chico rubio interrumpió a Gerard en voz alta, se acercó a Ulises, extendió su mano derecha y dijo con una sonrisa. Anderson Shafik. No escuches las tonterías de ese tipo, simplemente estoy más interesado en el estudio del género. Ulises miró sus ojos sinceros, asintió con seriedad y extendió la mano para estrecharlo. ¿Son ustedes dos únicos? Me acordé que antes de venir estaba hablando de una habitación triple. Punto. 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 Después de extender la mano, Ulises miró a izquierda y derecha y preguntó con cierta confusión. Dónde. Anderson levantó ligeramente la barbilla y señaló la cama en el otro rincón de la habitación. La cama estaba cubierta por una tienda de campaña plateada, por lo que era imposible ver lo que había dentro. Oye, traverse, sal y saluda al nuevo compañero de cuarto, gritó Anderson. Pero se escuchó un leve sonido proveniente de la tienda, que parecía ser la colcha rozando algo, y luego una voluta de humo negro salió flotando de ella. El humo negro se condensó en la forma de una mano, saludó a Ulises y luego se convirtió en algo. Disposición de las letras. Hola. Ulises quedó atónito por un momento. ¿Es una forma de saludo tan dura? El nombre a ese tipo es Scott Travers. Ha sido como un extraño desde este primer grado. En el dormitorio no lo vemos algunas veces a la semana. Se encerró todo el día. Estudiando magia negra enérgicamente, por supuesto, lo hizo muy en secreto y no fue descubierto por nadie. Punto. Después de terminar de hablar, Anderson miró a Gerard y dijo con una sonrisa, Gerard, si tuvieras el espíritu de estudio como Cook, serías el segundo hijo de tres años. Gerard se sonrojó y se enojó, tarareando e ignorándolo. Anderson se acercó al oído de Ulises y le susurró. Desde el primer grado hasta el presente, él está en el segundo grado en cada examen final y no puede moverse bajo la presión de un uflepuf. Ulises asintió pensativamente, murmuró durante dos segundos y dijo lentamente. Puedo ver que todos ustedes están equipados con habilidades especiales. Un segundo hijo de 10.000 años, un playboy y una marcha continua hacia el mago oscuro. Todos son talentos. Cuando entré, me pareció escuchar de qué estabas hablando. Ulises caminó hacia la cama y se sentó, sintiendo la suavidad de la ropa de cama y preguntó casualmente. Anderson se acercó a Gerard y lo tomó por los hombros, sonriendo. «Antes de que vinieras, hicimos una apuesta. Apuesto a que vendrás a nuestro dormitorio y el apuesto que vivirás solo. Si gano, él será responsable de mis trabajos de medio semestre. Si pierdo, lo haré. Tiene que presentarle chicas hasta que tenga novia jajajajaja. Punto, punto, punto. Al final de la conversación, Anderson no pudo evitar reír, por lo que el rostro de Gerard se oscureció un par de veces y dijo insatisfecho. «¿Qué te ríes? ¿Es gracioso?». El fantasma sabe lo que esas chicas están pensando. Punto, 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 no, acabo de recordar algo feliz. Punto, obviamente, te estás riendo de mi exclamación de cierre. En cualquier caso, Rociere es también una de las 28 casas de Sacred. Ni siquiera puedes entablar una conversación con chicas. Es una cara perdida para tu familia. Jajajaja, punto, 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 estoy en la familia, olvídalo. Aparentemente, siendo mencionado sobre algo triste, Gerard le dio una palmada en la mano a Anderson y se sentó a un lado enfurruñado. Anderson se inclinó de nuevo hacia adelante y dijo ladrón. No te enojes, hombre, déjame presentarte a una niña de tercer grado de Uflepuf. Parece ser Ortielle, una niña muy atractiva. ¿Qué tal interrogación de cierre? Gerald no habló, pero Ulises vio que su nuez rogaba ligeramente. Ha deseado una novia desde hace mucho, mucho tiempo. Sin embargo, cada vez que estaba como un trozo de madera frente a la chica, estaba tan nervioso que no podía hablar. No queda otra alternativa que dedicar entusiasmo al aprendizaje. Por cierto, Ulises, escuché que Botbatten son en su mayoría chicas. Anderson miró hacia atrás, pareció recordar algo importante y le preguntó a Ulises. Ulises estaba acostado en la cama, con las manos apoyadas en la nuca, y una sonrisa se dibujaba en las comisuras de su boca, y dijo perezosamente. Eso es todo. Punto. Ese es realmente un buen lugar. Punto. Anderson inmediatamente dio una definición, con una mirada débil en sus ojos. Fui a Francia una vez hace dos años y conocí a la hija de Delacour en una fiesta. También fue a la escuela en Botbatten. Su belleza realmente me hace inolvidable, debiste haberla visto. Interrogación de cierre, Ulises se sorprendió un poco. Preguntó con voz extraña. ¿Quieres decir, Fleur de la Cour? Interrogación de cierre, efectivamente, lo has visto. Entonces, ¿cómo puede ser desconocida una muchacha hermosa? Anderson murmuró para sí mismo como un idiota. Ah, el Hogwarts mayor no puede encontrar una chica que se pueda comparar con ella. Ulises agotó todas sus fuerzas para contener la risa. Nunca esperó que Fleur tuviera admiradores en Hogwarts. Si supiera de ella, con su personalidad orgullosa como la de un pavo real, definitivamente se luciría ante sí misma, ¿verdad? Gracias por leer esta historia en magnumtion.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. Capítulo 15. La primera noche en Hogwarts transcurrió sin sorpresas. El techo del auditorio es gris porque hoy está nublado. En las largas mesas de las cuatro universidades de abajo hay cuencos de gachas, platos de arenque en escabeche, montones de rebanadas de pan, platos de huevos y carne, que hacen que la gente mueva el dedo índice. Ulises se sentó en la mesa de Sliterin, junto a sus mágicos compañeros de cuarto Gerald y Anderson. Frente a ellos, hay una brujita de los grados inferiores, con un libro de viajar con un vampiro sobre la mesa, leyéndolo con gusto. Parece ser el libro del nuevo profesor. Los ojos de Anderson eran muy buenos. Después de leer el libro con claridad, dijo con un ligero desdén: ¿Crees que lo que dijo es verdad? He oído que el profesor Locarte era notoriamente poco fiable mientras estaba en la escuela. Ver para creer. Ulises fue conciso, tomó un sorbo de avena y de repente escuchó un desastre sobre su cabeza. Cientos de búhos entraron en tropel, sobrevolaron el auditorio y arrojaron cartas y paquetes a la conversación. Un paquete grande y abultado cayó sobre la cabeza de Anderson, gritando, pero cuando vio al remitente, inmediatamente sonrió y le dijo a Ulises: Ja, me lo envió una chica que conocí en Italia durante las vacaciones de verano. Tengo que fijarme bien qué clase de bebés. Anderson no vio la envidia y los celos en los ojos de Gerard a su lado, emocionado comenzó a desempacar el paquete. Ulises sonrió impotente, de repente un paquete cayó frente a él y luego una carta cayó ligeramente. Ulises tomó el sobre y lo miró, arqueó levemente las cejas y sacó el papel de carta. Pendejo Ulises. ¿Por qué dejaste Busbartón de repente sin decirle una palabra? De todos modos, déjales un mensaje para que celebren. Sabiendo que después de que dejaste Busbartón, todos los magos jóvenes querían quitarse las manos de encima, y la reputación de la señora Máxima alcanzó su punto máximo este año. Ahora deberías saber cuánto gana tu bastardo en Busbartón, ¿verdad? Cuando Ulises vio esto, no pudo evitar murmurar en su corazón. ¿No se trata solo de hacer algunos pequeños experimentos? En cuanto a ser tan hostil conmigo, espero que puedas mantener tu buen estilo en Botbatten en Hogwarts y luego seguir dañando a Durmstrand. Sin embargo, después de que te haya sido, seré el primero en el grado. Siempre me siento un poco mejor que eso. Uh. ¿Qué tal si me lo suplicas otra vez y yo iré a Hogwarts para decidir el resultado contigo? Ulises sacudió la cabeza con ironía. Dumbledore estaba en Hogwarts y no quería que lo descubriera. En cuanto a la segunda parte, Ulises la tomó como una broma. ¿Qué broma? Fleur es la alumna más importante de Madame Maxim y Ulises no cree que esté dispuesta a dejar que Fleur venga. Por cierto, ya no me rogaste más. La familia de la Coure encontró al mugle japonés llamado Takahashi Kazumo y le contó sus pensamientos, y él se sorprendió como Deba en el acto. La familia Mugle también siguió a Konami, Cooperó e hizo lo que quería, y estaba en el paquete adjunto. No sé cómo crece tu cerebro, siempre pueden surgir tantas ideas extrañas. Punto, punto punto. Está bien, no tengo nada que decirte. Gabriel todavía piensa en conocerte al comienzo de clases este año, pero ahora no tengo ninguna posibilidad. Pero siempre volverás a Francia durante las vacaciones. Si no regresas, estarás muerto. Noble y hermosa Fleur de la Cour. También hay una foto dinámica en el sobre de una hermosa niña parada en la playa con una brillante sonrisa. Tiene ojos azul celeste, largo cabello plateado en cascada ondeando al viento, revelando unos dientes blancos muy prolijos. Ella estaba parpadeando con sus grandes ojos en ese momento, sus ojos eran embriagadoramente cálidos. Ulises miró fijamente la imagen con una sonrisa en los ojos. De repente, un fuerte van en su oído lo sobresaltó. Ulises volvió la cabeza y miró. Las cuencas de los ojos de Anderson ya estaban oscuras y constantemente salía sangre de su nariz. Se tapó la nariz y gritó, y Gerald a su lado ya se reía tanto que no podía enderezar la cintura. Excesivo. Excesivo exclamación de cierre. Anderson se frotó el pañuelo para detener el sangrado de su nariz. Ulises miró su paquete, que era un puño enorme, que rebotaba bajo el soporte del resorte, como si provocara a Anderson. Gerard sonrió y le entregó el pañuelo, pero la caja no se atrevió a moverse, por miedo a que el puño de dentro saliera de nuevo y le golpeara en la cara. Ulises sonrió y dirigió su atención al paquete que tenía delante. Sin embargo, cuando acababa de abrir el paquete, hubo otro fuerte bang. Algo pareció explotar y el sonido llenó todo el auditorio, sacudiendo el polvo del techo. Sobre la larga mesa de Gryffindor, un sobre rojo sangre flotaba en el aire y desde él se seguían escuchando los gritos de mujeres de mediana edad. Si te robaron el auto, no me sorprendería que te despidieran. El grito de la señora Weasley fue diez mil veces más fuerte de lo habitual. Sacudió los platos y cucharas sobre la mesa y los ecos de las paredes de piedra circundantes fueron ensordecedores. Todos en el auditorio prestaron atención a Ron Wesley y en la larga mesa de Gryffindor, con simpatía en sus ojos y regocijo manifiesto. Cierra los oídos y escucha exclamación de cierre. Ulises frunció el ceño y le apuntó con su varita con enojo, y el mundo inmediatamente se volvió claro. No estaba interesado en escuchar cómo la señora Wesley le enseñó a Ron, ahora tiene cosas más importantes que hacer. El paquete no es grande, puedes ver que es una caja después de desembalarlo. Después de abrir la caja, en su interior había una pila de cartas con patrones extraños en el reverso. Ulises tomó una tarjeta y la giró hacia el frente. Un dragón blanco con ojos azules estaba condensado en la carta con sus dientes y garras. Debajo del dragón blanco hay un mago con una túnica negra que sostiene una varita mágica larga con una expresión sombría y ojos firmes. Ulises las miró una por una con nostalgia en sus ojos. Cuando vi cierta carta, finalmente no pude evitar reírme. También era una carta que parecía un mago, pero debajo de la capa negra había un león con los ojos cerrados. «Maestro, cásate por nada, el Dios más fuerte kaa. -A -A Ulises» se rió, mirando estas cartas que deberían haber salido recién en el año 2000, había una satisfacción y expectativa indescriptibles en sus ojos. Se le ocurrieron estas cosas no sólo por sentimientos, sino por una idea que había existido en su mente durante mucho tiempo. ¿Qué es esto? ¿Por qué tienes una foto de Delacour? Interrogación de cierre. La risa llamó la atención de Anderson junto a él. Tenía prisa antes de recordar que sabía hacer magia, de mala gana usó una maldición curativa para detener el sangrado y el sonido mágico gritó. Una vez terminada la carta de gritos, la risa de Ulises volvió a sonar en su oído. Volvió la cabeza asombrado, pero vio un montón de cartas extrañas y una foto que llamó su atención. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál es su relación con Delacour? Los ojos de Anderson estaban llenos de envidia y celos al igual que Gerald hace un momento, y se inclinó para mirar más de cerca la foto. Adivina. Ulises lo miró, giró la muñeca y guardó las fotografías y las tarjetas. Gracias por leer esta historia en Muglimation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. Capítulo 16. Feliz maldición. Hasta que se dirigió al salón de clases, Anderson seguía parloteando en los oídos de Ulises. Sin embargo, cuando pasó una chica, su temperamento cambió, con la cabeza en alto, con una sonrisa en el rostro, la saludó de manera amistosa, una viva imagen de la aristocracia. Cuando no había nadie alrededor, volvió a ser ese idiota, persiguiendo a Ulises y preguntando por Fleur. Ulises frunció el ceño en secreto. Sabía muy bien que el comportamiento de Anderson era solo una conmoción que no podía captar. Si tenía éxito, la posición de Furón en su corazón podría no ser diferente a la de las chicas con las que había estado antes. Por eso, Ulises no tenía expresión en su rostro y dijo en voz baja. Anderson, deja de pensar en la idea de interpretar a Fleur. Hoy oh, interrogación de cierre. La sonrisa en el rostro de Anderson era ligeramente rígida e inmediatamente ajustó su expresión y dijo en broma. Bueno, entonces, un caballero no está a su favor. Ulises no se comprometió. Este consejo es lo mejor que Anderson puede escuchar. Si no escucha, solo podrá pedir sus propias bendiciones. Anderson entrecerró los ojos y una luz extraña fluyó en sus ojos. Al ver que el ambiente estaba un poco rígido, Gerard, que no podía hablar con el lado, tomó la iniciativa de elegir un tema. Hablando de eso, Ulises, ¿qué curso tomaste en tercer grado? Interrogación de cierre en tercer grado en Hogwarts, además de los siete cursos obligatorios, también se requieren al menos dos cursos optativos de adivinación, aritmética y adivinación, runas antiguas, protección de criaturas mágicas y estudios mugles. Como resultado, la tarea de tercer año es más onerosa que antes. No solo ha mejorado enormemente la dificultad del curso, sino que también hay dos cursos nuevos más para aprender: runas antiguas y protección de criaturas mágicas. Punto, respondió Ulises. Ya compró los libros de texto pertinentes en la librería Lien. Nació como mucle en su última vida, entonces, ¿qué tipo de mucle eligió estudiar? En cuanto a la adivinación, no estaba interesado en tratar con el lento medio inmortal de Trelawney. Por un lado, eligió las runas antiguas porque estaba muy interesado en este aspecto, y el patrón mágico está estrechamente relacionado con las runas antiguas. Eligió proteger a las criaturas mágicas, no se olvidó de las que se encuentran en todas partes del bosque prohibido. Materiales valiosos. Proteger criaturas mágicas es aburrido y el examen es bastante sencillo. El año pasado solo necesitábamos alimentar a las repugnantes orugas Flover. Anderson dijo con una sonrisa: no había nada inusual en su rostro, parecía que no pasó nada en este momento. Escuché que el profesor Keitelburn se jubiló después de enseñar este semestre. No sé quién será su sucesor. Dijo Gerard, sin mucha preocupación en su tono, obviamente no le agradaba mucho el viejo profesor. Es el profesor babling de la antigua Rune, pero una rara belleza en la escuela. Anderson miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera prestando atención a su conversación antes de sonreír. Ulises sintió que los niños occidentales son realmente precoces, y Anderson tiene solo 15 años y tiene esa virtud. ¿Qué pasará con él si le dan otros 10 años? Cuando llegaron al salón del castillo, los tres se separaron. Van a la clase de defensa contra las artes oscuras de Lockhart y el horario de Ulises está arreglado para la clase de maldiciones del profesor Flitwick. El salón de maldiciones estaba en el cuarto piso y hubo un retraso en el camino, por lo que Ulises casi pisó el timbre para entrar al salón de clases. En el interior hay una clara distinción entre las batas escolares de color verde plateado y las batas escolares de color azul cielo en ambos extremos del aula. Esta clase la imparten Slytherin y Ravenclaw juntos. Al ver entrar a Ulises, los rostros de muchas personas se sintieron un poco decepcionados. Todo el mundo sabe que, aunque el profesor Flitwick es amable, es muy estricto con el tiempo. Odia a la gente que no es puntual. Todos querían ver cómo el profesor Flitwick conmovió a este estudiante transferido cuando llegó por primera vez. El profesor Flitwick ya estaba en el salón de clases. Estaba de pie sobre un libro mágico flotando en el aire, agitando su varita, asintió con la cabeza cuando vio entrar a Ulises y dijo con una sonrisa. Pensé que estaba perdido, señor le estranje. Las escaleras del castillo realmente no son muy amigables para los recién llegados. Me alegro que no llegues tarde. Punto Ulises encontró un asiento vacío y se sentó, sacó el libro de texto y lo puso sobre la mesa. El profesor Flitwick se aclaró la garganta y dijo en voz alta. Sé que todo el mundo acaba de salir del momento feliz de las vacaciones. Hoy dejaremos que tu felicidad dure un rato. Vaya a su mantra estándar, tercer nivel y pase a la página 8. En esta lección aprenderemos el hechizo de la felicidad. Punto, Alguien me dice cuál es la función de la maldición de la felicidad. Interrogación de cierre. El profesor Flitwick retuvo sus movimientos y miró alrededor del salón de clases, hablando más rápido. Ulises se quedó helado por un momento. ¿No es esta una su pregunta? En su aturdido esfuerzo, uno de sus brazos blancos ya estaba levantado. El profesor Flitwick sonrió e inmediatamente dijo. Cho, Zan, responderás. Puede hacer feliz a la persona que lanza un hechizo. Una chica oriental se puso de pie y dijo secamente. Muy bien, Ravenclaw suma cinco puntos. Exclamación de cierre. El profesor Flitwick agitó su varita y dijo alegremente. Ulises sintió tres líneas negras en la frente. A partir de esto se puede ver la feroz competencia en la Copa Universitaria de Awards, y cada decano no escatima esfuerzos para ganar puntos para su universidad. Pero necesito recordarte que no pienses que se trata de un simple hechizo. Un hechizo feliz exitoso puede mantener a las personas de buen humor durante el día, pero si fallas, será mejor que te mantengas alejado de la persona que lanza el hechizo, de lo contrario no lo haré. Puedo garantizar lo que te hará. Punto, el hechizo feliz está escrito en el libro. Vale la pena señalar que la lengua necesita vibrar cuando se pronuncia el tercer tono, y el ángulo de la varita debe ajustarse al mismo tiempo, se dibuja una S suave. En el aire... Punto 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 hubo un sonido de canto de hechizos en el salón de clases. Los pequeños magos hablaban, sacaban sus varitas, ansiosos por intentarlo. Puedes buscar a alguien para practicar en clase, pero debo advertirte que no está permitido practicar de forma privada sin la compañía de un profesor después de clase. Ahora comencemos. Punto. El profesor Flitwick agitó la mano y los estudiantes que estaban debajo levantaron los brazos y vitorearon, y no podían esperar para hechizar a sus compañeros. Después de dos años de estudio, la mayoría de los estudiantes y compañeros se conocen muy bien. Solo Ulises quedó sentado solo, un poco avergonzado. El profesor Flitwick notó esta situación, dirigió el libro mágico a sus pies para que flotara frente a Ulises y dijo amablemente. —Señor. Le si no te importa, déjame practicar contigo. Ulises solo quería sacar una tarjeta para hacer lo suyo, pero el profesor Flitwick fue amable y le daba mucha vergüenza negarse. Después de pensarlo, sacó su varita y dijo: "Está bien, profesor." El profesor Flitwick asintió y dijo alentadoramente: "Échame. No temas que el hechizo falle. Como profesor de hechizos, no me pagan por nada..." Punto, 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 entusiasmado. Dijo Ulises en voz baja: la varita escupió un suave rayo blanco que envolvió el cuerpo del profesor Flitwick. Al momento siguiente, el profesor Flitwick estaba radiante a simple vista. Gracias por leer esta historia en glination.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. Capítulo 17. Maestro Flitwick de la Maldición. El profesor Flitwick entrecerró los ojos cómodamente. Parecía que volvía a aparecer la escena de ganar el campeonato de duelo ese año, y se sentía tan cómodo como beber un vaso entero de cerveza con mantequilla. Parecía estar tumbado sobre una hierba infinita, el cielo azul se bañaba y la brisa soplaba, casi mezclándose con la naturaleza. Al ver la apariencia ebria del profesor Flitwick, Ulises sonrió. Este tipo de hechizo no es demasiado desafiante para él. Sacó el dragón blanco de ojos azules y pensó mucho. Quería grabar el patrón mágico en la tarjeta y manifestar el dragón blanco de ojos azules a través del poder del patrón mágico. Sin embargo, aunque esta idea es simple, requiere condiciones tecnológicas extremadamente altas. Debe garantizar la estabilidad del circuito de la línea mágica, y esto requiere hechizos mágicos y técnicas de transformación extremadamente estrictos. En su vida anterior, estaba entusiasmado con los monstruos que podrían aparecer en Yu-Gi-Oh!. Es solo que, después de todo, es una escena virtual creada por tecnología de proyección, que solo puede desempeñar un papel para observar o asustar a la gente. Pero ahora que está en un mundo mágico, naturalmente tiene mayores ambiciones y objetivos. Mientras Ulises pensaba por dónde empezar, un fuerte ruido no solo interrumpió sus pensamientos, sino que también despertó al profesor Flitwick. Una voluta de humo negro se elevó desde el centro del salón de clases y la luz de la maldición continuó estallando. Un estudiante de Sliterin perseguía a su compañero para pelear. El compañero se abrazó la cabeza y siguió gritando. Despertar. Eric. ¿Estás loco? Interrogación de cierre. Los ojos de Eric estaban rojos, y parecía que la otra parte y él tenían una venganza por matar a su padre, y él rugió y dijo. ¿Por qué viniste a clase sin lavarte el cabello? No sabes que soy quien más odio a la gente descuidada. Interrogación de cierre. La persona perseguida tiene amargura, pero el corazón dice que le lavo el cabello a un fantasma por la mañana. ¿Puedo culparme por la cabeza aceitosa? Solo quería defenderse, pero casi fue golpeado por la maldición que se aproximaba, solo pudo continuar esquivando en el salón de clases avergonzado, y los estudiantes en el camino tuvieron que esquivar de lado. Entusiasmado. Punto, el profesor Flitwick no pareció reaccionar todavía, Ulises levantó su varita y le dio al estudiante de Slytherin una feliz maldición. Eric, que era como un toro violento, se calmó, sonrió y murmuró tan feliz, tan cálido... Punto, punto, punto. El estudiante de Slytherin perseguido se secó un sudor frío y lanzó una mirada agradecida a Ulises. El profesor Flitwick finalmente entendió lo que había sucedido y dijo con una sonrisa: "Mira, si el hechizo falla, el oponente se volverá irritable y difícil de someter. Gracias al señor LeStrange, el hechizo de felicidad perfecto hacía mucho que no tenía tan buen humor." Slytherin ¡muy! Exclamación de cierre. Todos miraron a Ulises con una mirada sobrecogedora. No lanzar hechizos no es una excepción en el aula. Por el contrario, ningún alumno puede tener éxito la primera vez que lanza el hechizo, pero las secuelas no son tan graves. Y la maldición del estudiante transferido puede hacer que el profesor Flitwick esté lleno de elogios. ¿Qué muestra esto? Ulises permaneció indiferente. Había visto esa mirada muchas veces en Botwarton y hacía tiempo que estaba acostumbrado a ella. Otros siguen practicando. Después de que el profesor Flitwick gritó, se acercó a Ulises para sentarse y le preguntó con curiosidad: Señor. «¿Le estranje, es este un juguete nuevo en el mundo mágico?» «No, profesor Flitwick, este es un juego de cartas para gente común y corriente.» Después de que Ulises respondió, hubo un repentino destello de inspiración y preguntó expectante. «Profesor, ¿conoce algún hechizo de curación avanzado?» «El profesor Flitwick es un famoso maestro de hechizos, por lo que no está mal pedirle consejo al respecto.» «¿Curar la maldición? ¿Por qué de repente llegó a esto?» Esta es una maldición muy impopular. Punto, punto, punto. Las cejas blancas del profesor Flitwick temblaron, su pecho se enderezó y dijo con orgullo. Pero puedes ser considerado la persona adecuada. En Hogwarts, nadie conoce el hechizo mejor que yo, excepto Dumbledore. Punto. Dicho esto, el profesor Flitwick se interesó y recordó. Cuando era joven, trabajé como fundidor durante un tiempo. Ya sabes, la artesanía de las hadas siempre ha sido la mejor del mundo. Todos elogiaron los objetos mágicos que hice. La espada larga que usé cuando gané el duelo lo forjé yo mismo. Punto, 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 punto. Ulises escuchó al profesor Flitwick recordar su glorioso pasado y dejó de hablar. Lo siento, está demasiado lejos. Al forjar, generalmente se incrustan piedras mágicas del tesoro para obtener el poder de las armas de ascensión. Aunque la mayoría de los duendes pueden hacer gemas y armas estrechamente conectadas, todavía hay algunos materiales que son incompatibles. La situación existe. Por lo tanto, inventé un hechizo de curación permanente, y por lo tanto gané el honor más alto dentro del duende ese año. Asombroso. Ulises aplaudió. Puedo enseñarte este hechizo, pero primero tienes que decirme qué vas a hacer con este hechizo. El rostro del profesor Flitwick gradualmente se volvió serio, miró a Ulises a los ojos y preguntó: El hechizo de curación es un hechizo neutral y el papel que puede desempeñar depende del mago que lo lanza. Aunque no cree que Ulises vaya a hacer nada malo, como profesor tiene la responsabilidad de preguntar con claridad. Un, quiero solidificar las líneas mágicas en el portaaviones, profesor. Punto 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 Ulises pensó por un momento, pero no dio sus pensamientos ni detalles. Los ojos del profesor Flitwick se abrieron como platos, suspiró y dijo: En realidad está involucrado en líneas mágicas, su punto de partida es muy alto, señor Lestrange. Este también es un camino lleno de baches, pero poderoso. Es una pena que me centrara en los hechizos cuando era joven y no investigara mucho sobre las líneas mágicas. Pero si tienes dudas, puedes acudir a la profesora Babling, es una maestra reconocida en este sentido. Punto, gracias al profesor por la sugerencia. Cuando Ulises eligió las antiguas runas, no estaba seguro de si el profesor Babbling dominaba los patrones mágicos. Se llenó de alegría cuando escuchó lo que dijo el profesor Flitwick. Dado que se usa de la manera correcta, entonces no me valoró a mí mismo. La maldición de la maldición curativa se solidifica para siempre y se solidificará permanentemente sin usar la antimaldición, a menos que sea interferida y destruida por factores externos. Recordaste los puntos principales... Punto, punto, punto. El profesor Flitwick tomó la varita y miró a su alrededor. Con un movimiento de varita, una silla flotó boca abajo sobre una mesa vacía. Entonces la varita trazó un extraño arco en el aire y dijo en voz baja: "Terminado para siempre." Exclamación de cierre. Un grupo de luz suave envuelve las mesas y sillas. Después de que la luz se disipó, no pareció ser diferente, pero Ulises sintió profundamente que había una fuerte ola de poder mágico en la unión de la mesa y la silla. Ulises agarró la pata de la silla y la golpeó, y la silla pareció mezclarse con la mesa, inmóvil. Este hechizo es el pegamento del mundo mágico, pero el efecto es incontables veces más fuerte que el pegamento. Ulises pensó en secreto y volvió a escuchar la voz del profesor Flitwick. Eternamente elevado punto, Ulises dejó su silla con facilidad, miró al profesor Flitwick y dijo con sinceridad. Gracias profesor. El profesor Flitwick sonrió y saludó con la mano. Tómalo como una recompensa por tu maldición de la felicidad. Gracias por leer esta historia en mundonovelas.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal mundo fanfic novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 18. Inscripción. El cruce no le dio a Ulises el dedo de oro similar al sistema de la novela, pero le dio un talento mágico incomparable y un super recuerdo inolvidable. Puede comprender y dominar fácilmente los hechizos muy difíciles a los ojos de los magos comunes y todas las cosas que ha experimentado en la vida. Siempre que quiera, pueden aparecer frente a sus ojos como una película tan claras como para ser ajustado al marco más alto. Tasa. Por tanto, Ulises ha recordado las precauciones que acaba de mencionar el profesor Flitwick y su demostración personal. Ulises cerró los ojos y recordó con atención, sintiendo las fluctuaciones mágicas y la trayectoria de la varita del profesor Flitwick cuando lanzó el hechizo curativo. Cuando volvió a abrir los ojos, una expresión de confianza apareció en su rostro. Terminado para siempre, exclamación de cierre. Ulises agitó su varita mágica y la pista flotante hizo que el profesor Flitwick incluso sintiera que se había visto a sí mismo hace unos minutos. Sus manos delgadas y callosas no pudieron evitar sostenerlo en la pata de una silla y tiró de él con fuerza, pero lo levantó con la mesa. Ulises se quedó secretamente sin palabras. Inesperadamente, el profesor Flitwick era tan mayor y su fuerza no era realmente pequeña. El profesor Flitwick estaba tan sorprendido como él. Sus ojos se abrieron y rompió su incredulidad dos veces, y descubrió que la mesa y las sillas estaban hechas en la naturaleza antes de que tuviera que aceptar este hecho impactante. Merlín está encendido, mira lo que ve. Pensamientos emergentes resonaron en el pecho del profesor Flitwick. Miró fijamente a Ulises y, después de verlo un poco incómodo, dijo con entusiasmo: Señor. Lestrange, ¿Le ven a Ravenclaw, ¿verdad? Falta solo un día para la escuela. No quiero esta cara vieja, y tengo que ganarte o al profesor Snape, siempre y cuando estés de acuerdo. Ravenclau es la academia que más te conviene. El extraordinario ingenio se refleja en ti al máximo. Exclamación de cierre. Ulises se quedó desconcertado por un momento y los elogios lo tomaron por sorpresa. Miró el rostro del profesor Flitwick y dijo con atención. Gracias por su amabilidad, profesor, pero creo que Slytherin es más adecuado para mí. ¿Dónde te conviene más? Ravenclau busca el conocimiento y se centra en enriquecer el mundo espiritual. ¿Qué tiene Slytherin? Solo pueden, solo... Punto, punto punto dijo el profesor Flitwick con ansiedad, pero el carácter del buen hombre lo hacía reacio a hablar mal de los demás a sus espaldas, y después de reprimirse por un tiempo, se rindió de manera vergonzosa. Además, si voy a Ravenclaw, ¿no sería vergonzoso encontrarme con el profesor Snape en el futuro? Entonces, profesor, me quedaré en Slytherin. Pero no te preocupes, si hay algo en lo que pueda ayudar en el futuro. No tengo excusa. El profesor Flitwick dudó en hablar y finalmente asintió con un suspiro. Sintió que la maldición de la felicidad de Ulises había perdido su efecto y, en general, se sentía infeliz. Los estudiantes de Slytherin alrededor miraban con frecuencia. Estaban tan cerca que escucharon un poco de las palabras del profesor Flitwick y, después de ver que Ulises no estaba hechizado por Ravenclaw por el profesor Flitwick, tuvieron una sensación de identificación con él. Durante el resto del tiempo, el profesor Flitwick estuvo de mal humor hasta que terminó la clase. La segunda sesión es la historia de la magia, Ulises llegó lleno de alegría y luego se sentó en una silla sin comprender, con el rostro apagado. La historia de la magia es muy interesante y Ulises sabe que leer la historia puede ser sabio y aprender el pasado puede predecir el futuro. Sin embargo, el profesor Vince, que está a cargo de la historia de la magia, es extremadamente aburrido. Como fantasma, se puede decir que es el profesor de mayor edad en Hogwarts. Sin embargo, la calidad de su enseñanza es inversamente proporcional a la duración del tiempo. El contenido de sus conferencias es seco y aburrido, y su tono de voz es aburrido sin dejar rastro. Ulises ya había decidido aprender este camino por sí mismo cuando pronunció el texto en un tono nada sentimental. La supermemoria es la más adecuada para este curso. Durante el tiempo de clase, Ulises decidió grabar el patrón mágico primero. Afortunadamente, el profesor Bills rara vez interactúa con los estudiantes, por lo que Ulises puede faltar a la clase sin ninguna preocupación. Ulises colocó silenciosamente un hechizo de percepción y, cuando alguien entró, pudo encontrarlo la primera vez. Luego, sacó un dragón blanco de ojos azules y frotó con cuidado la tarjeta. Después de su pedido especial, la tarjeta no es papel, sino que está hecha de un metal con una afinidad mágica muy alta, por lo que es un poco pesada para sostenerla en su mano. No existe una forma única de grabar el patrón mágico. Puede dibujar símbolos en el soporte o puede utilizar directamente la forma de grabado para dejar una marca en el soporte. Ambos tienen sus pros y sus contras, pero Ulises está acostumbrado a esculpir. Este método es más estable y el flujo de magia es más suave. El patrón mágico en realidad se deriva de runas antiguas. Los antiguos magos descubrieron que podían otorgar poder mágico a los objetos, provocando que tuvieran efectos inesperados. Después de descubrir este fenómeno, comenzaron a extraer conscientemente patrones de runas para inscribirlas, creando así una variedad de patrones mágicos con diferentes funciones y cualidades. Un patrón mágico como el de la vieja bruja de turno vera Jay solo puede considerarse como el patrón mágico de primer nivel más simple. Es una lástima que, con el paso del tiempo, el auge de la magia moderna haya ido disminuyendo gradualmente las runas antiguas, y cada vez haya menos personas que conozcan el arte de los patrones mágicos. Incluso Ulises fue heredado de esa extraña casa de Leicester, Francia. Ulises giró su muñeca y sacó un cuchillo de trinchar de ébano, que era el cuchillo de trinchar más conveniente que usó. Sus ojos se entrecerraron levemente, su expresión se centró y la hoja del cuchillo de trinchar tocó el reverso de la tarjeta, como si estuviera tallando la obra de arte más preciosa del mundo. La hoja se deslizó ligeramente sobre la tarjeta, el poder mágico de Ulises se derramó y las delgadas líneas rojas se extendieron suavemente desde debajo de la hoja. Las líneas rojas en las tarjetas del tamaño de la palma de la mano siguen aumentando. Poco a poco, un patrón complicado y misterioso se vuelve perfecto a medida que la hoja se desliza. La respiración de Ulises se ralentizó durante unos minutos y el sonido de la conferencia del profesor Vince y los ronquidos de los compañeros que lo rodeaban desaparecieron de su mundo. Solo esta tarjeta estaba frente a él. Si miras de cerca, puedes encontrar que su brazo derecho no se ha movido ni un poco de principio a fin, solo se ha movido su muñeca. Grabar el patrón mágico es una tecnología práctica y, si no tienes cuidado, puedes perder todos tus esfuerzos anteriores. La hoja giró ligeramente y un arco elegante parecía extremadamente natural. El arco estaba conectado al final del patrón y de repente apareció una luz tenue en la tarjeta y luego se atenuó. El sudor goteaba de la frente de Ulises, Ulises exhaló un aliento sofocante, salió del estado de concentración y se secó el sudor. El tiempo pasó en silencio, y cuando la clase estaba a punto de terminar, Ulises había completado la inscripción de un patrón mágico. Según su visión, esto es solo una parte de un gran proyecto. La función de este patrón mágico se llama Gathering Demon. Gracias por leer esta historia en gymnasium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. Capítulo 19 Veneno para la garganta. Por la tarde solo hay clase de pociones. El salón de pociones está en el sótano del castillo, a solo diez minutos de la sala común en Slytherin. Siempre que hay clase de pociones, los estudiantes de la Academia Snack tienen un inexplicable sentido de orgullo, porque no tienen que estar tan llenos como otros estudiantes universitarios. Sugando corrió hacia el salón de clases. Las salas comunes de Ravenclaw y Gryffindor están en los pisos superiores del castillo y se necesita mucho tiempo para ir y venir. El ambiente en el aula era deprimente y a lo largo de la pared se colocaron frascos de vidrio con varios ejemplares de animales desconocidos sumergidos en ellos, lo que hizo que la gente se estremeciera. El aire se llena de vez en cuando de un gas inexplicable, invisible e insípido. Sobre el podio, un antiguo reloj de escritorio emitía un sonido de crujido. Después de que sonó el timbre de la clase, el profesor Snate dio su paso único al salón de clases a tiempo. La gran túnica negra de su cuerpo se giró, como si se acumulara una niebla negra la puerta se cerró de repente detrás del profesor snape cada vez que pasaba por una ventana con un movimiento de su varita la cortina se cerraba automáticamente cuando caminó hacia el podio una atmósfera lúgubre se avecinaba en el aula el profesor snape sigue siendo el mismo vestido con una túnica de profesor de color negro intenso con el pelo grasiento hasta la mitad de la longitud de ambos lados de las mejillas labios finos debajo de la nariz aguileña y un profundo frío en los ojos broncearse sacudió su varita y algo similar a una pantalla de proyección apareció de la nada frente al salón de clases. Sacad vuestros libros de texto. Dijo el profesor Snape en voz baja. Un crujido sonó de inmediato y los pequeños magos tenían prisa, especialmente los estudiantes de Gryffindor, como si Snape fuera a deducir sus puntos universitarios después de un momento de demora. De hecho, nunca antes había hecho esto. Snape apuntó a la proyección con su varita y una serie de pociones aparecieron en la proyección. Habéis estado estudiando pociones bajo mis manos durante dos años. Ya no sois legos que no saben nada sobre este arte. Punto que el profesor Snape movió la comisura de su boca. Por supuesto, en mi opinión, la mayoría de ustedes no son diferentes de los forasteros. No sé si has perdido el conocimiento de pociones en estas vacaciones de verano. Déjame verificarlo. Punto cada persona refina una poción de forma independiente. No limito la poción específica. Por supuesto, solo puedes seguir las instrucciones del libro de texto según tus talentos. Lo comprobaré antes de que termine la clase. Los estudiantes en el aula de repente quedaron estupefactos. El profesor Snappeno habló sobre las consecuencias de no hacerlo, pero confiando en su comprensión previa de él, hace que la gente se estremezca con solo pensarlo. Además, muchas personas, como él dijo, no recuerdan que existen cosas como pociones durante las vacaciones. ¿Quién va a hacer pociones cuando no tiene nada que hacer durante las vacaciones? Al escuchar el duelo en el aula, Ulises se acarició la barbilla. Es la primera sesión, una lección práctica. El decano es tan estricto como los rumores. Ulises murmuró para sí mismo, pensando en qué poción sería mejor para los negocios, pero le tocaron ligeramente el brazo. Señor, lestrange, no sabes cómo aprendiste en la clase de pociones. Ulises volvió la cabeza y las dos chicas con túnicas plateadas y verdes parecían nerviosas. Siguieron mirando los movimientos del profesor Snape y dijeron en voz baja y rápida. Bien. Punto. Probablemente Ulises entendió sus intenciones y dijo a la ligera. Entonces puedes, punto, punto, punto. Los ojos de las dos chicas se iluminaron, como si vieran alguna esperanza, pero fueron apagados por una voz desde el podio. No se permiten discusiones. No está permitido ayudar a los demás. No puedes usar pociones ya preparadas para intentar engañarte. Si me entero, tendrás un fin de semana maravilloso. Punto. El profesor Snape se sentó en el podio y dijo con tristeza. Los rostros de muchos pequeños magos colapsaron y sus cabezas cayeron abatidos. Las dos niñas se encogieron y regresaron a sus asientos llorando. Ulises sonrió y caminó hacia el gabinete al costado del salón de clases. Tenía que mirar qué materiales tenía antes de decidir qué poción hacer: órtigas secas, espinas de puerco espín, acónito, raíz de margarita, ajenjo, dientes de serpiente, cuernos venenosos, higos encogidos de abisinia, una variedad de materiales para pociones están apilados en el armario. Ulises se arrugó frunció el ceño y pensó un rato antes de llevarse las medicinas. Materiales que necesitaba. Ulises escuchó a Anderson decir que uno de los cursos obligatorios en la clase de pociones de tercer grado era refinar un veneno indetectable y decidió refinarlo en esta clase. Ulises tiene pocas investigaciones sobre los venenos. Golpea ligeramente la varita de Ulises y coloca una barrera de filtro a su alrededor para asegurar que el gas venenoso durante el refinamiento no se evapore en el aula. Si algo sucede, la mayoría de los estudiantes en el salón de clases tendrán que beber el antídoto del profesor Snape. Luego, sacó una máscara de precisión y se la puso, tomó un cuchillo, cortó los materiales que necesitaba y los puso en el crisol de burbujas calientes uno por uno. No pasó mucho tiempo para que el salón de clases estuviera rodeado de un calor sofocante. Después de todo, no todos olvidaron todas las pociones. Mucha gente decidió equiparse con la poción para eliminar los forúnculos más sencilla. Aunque está un poco desgastado, es mejor que nada. Ulises miró fijamente su propio crisol. Levantó el soporte del crisol, lo calentó uniformemente con la llama exterior y agitó continuamente el líquido pegajoso en la olla con un palo largo. Después de agitar durante unos minutos, el líquido gradualmente se convirtió en un color verde. Una sonrisa apareció en los ojos de Ulises. Le gusta la sensación de refinar pociones, observar la fusión de diferentes materiales, ejercer un efecto mucho más allá del material en sí, realmente hace que las personas tengan una sensación única de logro. El profesor Snape, que estaba leyendo en el podio, levantó los ojos, miró cierta posición del salón de clases en la distancia y frunció el ceño. Agitó su varita y volvió a bajar la cabeza. Ulises sintió que la barrera filtrante que había colocado era mucho más firme. Levantó la cabeza y miró al profesor Snape, sin pensar, luego refinó su poción. Cuando el polvo de dientes de serpientes venenosas y el polvo de cuernos venenosos entran en el crisol, el líquido verde viscoso de repente se vuelve fino como el agua. Ulises se detuvo un momento, apartó el caldero de la llama y luego puso en el único avisinio pelado y encogido. Esto es lo que vio en la mansión Lestrange, un excelente material auxiliar para eliminar veneno. Una vez que el higo ingresa al crisol, inmediatamente se fusiona con el líquido. Al momento siguiente, la poción verde rápidamente perdió su color y gradualmente se volvió clara y transparente, como agua caliente recién hervida. Ulises sonrió satisfecho. Es incoloro e insípido y tiene una excelente función de ocultación. Puede comenzar a ejercer efectos tóxicos en la garganta al beberlo y extenderse rápidamente a todo el cuerpo. Lo convierte en un veneno asfixiante. Se acabó el tiempo. Diez minutos antes de clase, el profesor Snape cerró su libro, se levantó y escupió algunas palabras. Comenzó a patrullar el aula y los estudiantes parecían estar esperando el juicio. La gente de Gryffindor se quedó mirando la figura del profesor Snape, esperando sinceramente que de repente se abriera un gran agujero en el suelo y lo dejara caer para no tener que soportar tal sufrimiento. Gracias por leer esta historia en mugglematio.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. Capítulo 20 Profesor Snape. Ah, ¿qué es esto? Señor Cliff, corrió a la alcantarilla durante la clase y trajo una olla con agua residual, no interrogación de cierre. Efectivamente, el sarcasmo único de Snape salió flotando. Se paró frente a Keo Cliff, un chico de Gryffindor, y señaló sin piedad el líquido negro maloliente en su caldero. El rostro de Keo Cliff estaba tenso, por temor a soltar malas palabras en el siguiente segundo. Gryffindor deduce cinco puntos. Punto. El profesor Snape se burló de la siguiente víctima: Esta es la poción para el tratamiento de la sarna. Estoy seguro de que tendrás que acudir a Madame Pomfrey para recostarte durante dos días después de beberlo. El estudiante de Gryffindor a su lado frunció los labios y no dijo nada, porque el profesor Snape no mencionó sus deducciones. Herbicida, es posible que Pomona no te dé la bienvenida a su invernadero punto cuando se enfrentó a los estudiantes de Slytherin, El profesor Snape todavía mantuvo una carita y no pronunció las palabras tan mal. Señor Klagen, ¿vas a ir a las alcantarillas con el señor Cliff? O tu universidad tiene un famoso niño que vive, ese gran salvador, que puede estar en mi clase. ¿Has sido superficial? El profesor Snape pasó junto a los calderos y todas las personas a las que satirizaba lo miraban fijamente. Habían soportado este tipo de escena durante dos años. La cara de Cormac McLaggen estaba azul y roja. Su relación con Harry Potter no era buena. Después de escuchar las palabras del profesor Snape, sintió como si hubiera recibido un doble crítico. La túnica del profesor Snape zumbó, se detuvo frente a otro caldero de Gryffindor, arqueó las cejas y dijo: "Señor Herbert, respóndeme, si pongo en el mismo caldero el ajenjo, la sangre de salamandra, la lavanda, la oruga flover y la pata de enclaren, ¿qué obtendré?" Herbert vaciló sin palabras. Alguien sabe interrogación de cierre, el profesor Snape miró alrededor del salón de clases, sus ojos afilados como un cuchillo. "Creo que es el antídoto", dijo un estudiante de Slytherin con incertidumbre. Estúpido. Hay alguien más. Interrogación de cierre. El rostro del profesor Snape se hundió y, después de regañar al estudiante de Slytherin, se sonrojó y continuó buscando gente. Miró a su alrededor en el aula y casi todos no se atrevieron a mirarlo. Las comisuras de su boca se curvaron, pero su rostro se volvió más sombrío y dijo lentamente: Señor. Le estrange, quizás tengas alguna idea. Ulises se levantó para mirarlo a los ojos y dijo en voz baja. Nada, profesor. Punto. El profesor Snape guardó silencio por un segundo, asintió insignificantemente, sonrió fríamente a Herbert y dijo con dureza. Sí, solo tendrá un recipiente con residuos que valga unos cientos de galones como ese en su caldero, señor Herbert. Punto. Lengua venenosa. Ulises no podía soportarlo, y el rostro de Herbert estaba lleno de vergüenza e ira, y no podía esperar para pelear contra Snape en el acto. La poción es un arte preciso, no una simple superposición de propiedades medicinales. Deja a un lado tu astucia imprudente e ingenua. Punto, el profesor Snape aprovechó la oportunidad para ofrecer otra ola de estudiantes de enseñanza de acuerdo con sus aptitudes. No es que las pociones de todos sean tan insoportables como él dijo, pero las palabras de elogio son como tesoros y él es tacaño al decirlas. Algunas de las pociones juveniles exitosas solo fueron evaluadas en su lugar. Incluso Katie Bell de Gryffindor refinó un potenciador decente, pero no pudo obtenerlo de él. Fracción. El profesor Snape estaba a solo unos pasos de Ulises en ese momento. El profesor Snape aceleró el paso unos minutos, caminó hasta el crisol de Ulises y se asomó al interior. A continuación, señor Lestrange, déjeme ver qué puede hacer. e interrogación de cierre. La poción cristalina reflejaba claramente el rostro sorprendido del profesor Snape. Sus ojos gradualmente se volvieron serios y sus cejas se fruncieron levemente. Después de observar durante mucho tiempo, los olió con la nariz. Incoloro e insípido, si no eres tan estúpido como para engañarme con una olla de agua hirviendo, entonces esto es veneno. Interrogación de cierre. El profesor Snape se volvió para mirar a Ulises a los ojos y preguntó. El profesor tiene buena vista. Ulises habló con su mirada escrutadora, ni humilde ni arrogante. El profesor Snape agitó su varita mágica y los tubos de ensayo flotaron de la nada. El veneno del caldero se vertió en los tubos de ensayo. Miró a Ulises durante dos segundos y luego dijo secamente. Muy bien. Sliterin y mucho más punto, las pociones del aula no se pueden sacar y el profesor Snape debería haberlas instalado. Es solo que se puede decir que este veneno es la creación original de Ulises, y que se lo llevarán lo hizo sentir un poco incómodo. Los estudiantes de Sliterin miraron a Ulises con miradas más complicadas, algunos estaban asombrados y otros celosos. El estilo habitual del profesor Snape es obvio para todos y no pueden esperar para elegir la piedra y el huevo. Esta es la primera vez que se queda sin palabras. El timbre sonó de repente después de clase. La expresión del profesor Snape había vuelto a la normalidad y dijo en voz alta. Si todavía estás en este estado en la próxima clase, será mejor que estés preparado para soportar las consecuencias. Punto. Los otros estudiantes se fueron rápidamente como si escaparan de un pozo de fuego, y el profesor Snape detuvo a Ulises. Espere un minuto, señor Lestrange. Le el profesor Snape regresó al podio mientras decía, abrió el gabinete de abajo, lo rebuscó, sacó un libro arrugado y se lo arrojó a Ulises, quien estaba un poco confundido. No tomo tus cosas por nada. Este libro contiene algo de mi experiencia en el arte de las pociones, lo que debería ayudarte un poco. El profesor Snape parecía un poco arrogante, como si no quisiera aprovecharse de Ulises. De hecho, Ulises debería haber aprovechado la ventaja. Como profesor de pociones en Hogwarts, Snape tiene un lugar en las pociones en toda Europa y el mundo. Está reconocido por la Federación Internacional de Magos y el Ministerio de Magia Británico también le otorgó el título de maestro de pociones, lo cual es suficiente para ver su autoridad en las pociones. En el libro Fabricación avanzada de pociones hay muchos métodos de configuración de pociones mejorados por él, aunque pocas personas lo saben actualmente. Por lo tanto, su experiencia obviamente no es comparable a los libros de pociones del mercado. Ulises no esperaba tener una alegría tan inesperada. Él sonrió, se inclinó levemente y le dijo: "Gracias por su regalo, profesor Snape". El profesor Snape pasó junto a él después de empacar sus cosas, y las frías palabras fluyeron: "Es mejor si puedes entenderlo". Si no lo entiende, puede encontrar una manera de entenderlo. No me gusta que la gente venga a mí para hacerme preguntas. Punto Ulises miró la espalda del profesor Snape, su túnica negra extendida al viento mientras caminaba, como un murciélago negro andante. Parece que no es tan difícil comunicarse como se esperaba. Ulises pensó para sí mismo que lo dejaría fuera cuando no creyera que había un problema real con el profesor Snape. Gracias por leer esta historia en glynatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. Capítulo 21 Transfiguración. Al final de la clase del día, Ulises se instaló para cenar en el auditorio y regresó a la sala común de Sliterin. Cuando entró en el salón subterráneo, ya había muchos estudiantes de último año hablando en voz baja. Cuando Anderson, que estaba hablando con una niña, vio a Ulises, sus ojos se iluminaron y lo saludó con la mano. Oye, por aquí. Ulises se acercó y miró a la niña sin dejar rastro. Tiene el cabello rubio suelto, pero su rostro es ligeramente pálido con rasgos delicados y se parece un poco a Anderson. Parecía que debería ser un estudiante de primer año que acababa de inscribirse este año, lo que hizo que Ulises se sintiera un poco compasivo. Se acercó a Anderson y le susurró al oído. Nuevo gol. Demasiado pequeño, cambia lo punto. ¿De qué estás hablando? Interrogación de cierre. Anderson se sorprendió cuando lo escuchó y dijo con voz enojada. Esta es mi hermanita. La niña se burló y dijo. Anderson, tu imagen en los corazones de los demás ya es una bestia que incluso una niña de 11 años puede hacer. ¿Cómo hablaste con el gran hermano? Anderson parecía un poco incómodo antes de decirle a Ulises. Mi hermana pequeña, Traki Shafik. Ella siente mucha curiosidad por ti, especialmente después de que se difundió la noticia de hoy. Hola, punto. Ulises le sonrió amistosamente a afik y luego preguntó: ¿Qué te pasa, interrogación de cierre? Todos dicen que el nuevo estudiante transferido es un genio, y el profesor Fleetwig no habla de eso, pero además, U, uh, el decano no puede criticarlo. Traki se sentó en una silla, miró a Ulises y dijo en una última palabra: De todos modos, alguien que puede hacer grandes cosas. Es una pena que los elogios de la niña no hagan que Ulises se sienta halagado, sino que sienta que no sabe si reír o llorar. Los rumores siempre exageran los hechos y no pueden ser ciertos. Punto, Ulises hizo un gesto con la mano y dijo con una sonrisa. No, no, no. Creo que la visión de los profesores no puede estar equivocada. Tracey dijo que algo andaba mal con cara seria. Ahora, los invito sinceramente a unirse a la asociación de ayuda mutua de Slytherin para ayudarse unos a otros y desarrollarnos juntos. Ulises sintió que un signo de interrogación aparecía lentamente sobre su cabeza y dudó en repetir. Slytherin, asociación de ayuda mutua? Sí, nuestro objetivo es unir a los estudiantes de Slytherin contra las otras tres academias. Quizás no sepas que la reputación de nuestra academia en la escuela no es muy buena. Punto, Anderson explicó seriamente. Para ser sincero. Punto, Ulises lo miró. Anderson miró a su alrededor y dijo con una sonrisa. La razón principal es que si te unes, tendré la confianza para invitar a esos estudiantes de último año. Pasa un mes antes de que te acerques a la torre de agua. Por lo general, no hay posibilidad de contactar a chicas mayores. Punto, punto, punto. Ulises reflexionó un momento y luego preguntó lentamente. Su Asociación de Ayuda Mutua, ¿cuántas personas hay ahora? Interrogación de cierre. La expresión de Anderson rara vez era tímida y dijo con una mueca de desprecio, contando las palabras de Gerard, tres personas. La próxima vez, esta vez estaré muy ocupado. Ulises inmediatamente cruzó su corazón cuando lo escuchó y se negó. Hablaré de eso la próxima vez. Esto no es mentira, el asunto de las cartas le quitará mucho tiempo y energía. Después de hablar, Ulises le sonrió a Tlaqui en tono de disculpa y caminó hacia el pasillo, hacia el dormitorio. Fallido. Anderson se encogió de hombros, fingiendo estar indefenso. Está bien, la escuela acaba de comenzar. Punto. No había desánimo en el rostro de Tracy, pero tenía un gran espíritu de lucha. Lo invitaremos después de que hagamos crecer la asociación de ayuda mutua. La sonrisa en el rostro de Anderson se desvaneció gradualmente, miró a Tracy y dijo débilmente: ¿Eres tú? No nosotros. No tengo ninguna objeción a que juegues este tipo de juego de casitas, pero todavía no puedo entender al extranje por el momento. No hagas que las cosas sucedan. Este año es un año muy importante para mí. No quiero ver accidentes. Track y ya no parecía sería, miró Anderson con frialdad y de repente sonrió. No te preocupes, mi buen hermano mayor. Sin palabras para una noche. La clase de hoy es polimorfía y defensa contra las artes oscuras. Ulises entró a tiempo en el aula de transformación. Como vive con los alumnos de cuarto grado, suele ir solo a clase, después de todo, el horario es diferente. Pero Ulises no tenía ningún sentimiento especial, estaba acostumbrado a ser una persona. Esta clase es con Ravenclaw y la profesora Antonagaya está esperando en el salón de clases. Es un placer verte de nuevo en el nuevo año escolar. Después de dos años escolares de estudio, debes haber comprendido lo compleja y avanzada que es la ciencia de la transfiguración. En primer grado, te enseñé cómo transformar un objeto en otro objeto de volumen similar. Este es el contenido más superficial y simple de la transformación. Sin embargo, todavía hay muchos estudiantes cuyas calificaciones no son las ideales. Punto. La profesora Mkonagal subió al podio y habló elocuentemente en sus palabras de apertura. De hecho, la transfiguración es una magia que lo abarca todo y su propósito es que todo se puede transformar. La transfiguración es un arte mágico extremadamente versátil. Muchos hechizos avanzados tienen efectos increíbles. Cagus es solo uno de los más básicos. Además, hay transformación del cuerpo humano y transformación elemental. Incluso la transfiguración del alma. La transformación de objetos inanimados en objetos vivos es una de las manifestaciones de la grandeza de la transfiguración. Al comienzo de este año escolar, te enseñaré un nuevo hechizo de transformación. Hechizo de conversión. Ahora el ajedrez mágico, que a los magos les gusta jugar, utiliza algunos hechizos de conversión superficiales para que las piezas de ajedrez puedan luchar solas en el tablero. A continuación, me hablaré de las precauciones del hechizo de conversión. Punto, punto, punto. Parece que a todos los profesores les gusta alardear de los cursos de los que son responsables, incluso la profesora Amtonagall. Ulises pensó para sí mismo, pero sus ojos se iluminaron gradualmente después de escuchar la declaración de la profesora Amtonagall. En su visión, si quieres mostrar el poder de la carta, el patrón mágico es, naturalmente, la máxima prioridad. El patrón mágico del demonio recolector puede proporcionar una gran cantidad de poder mágico, y el hechizo de curación permanente puede garantizar la estabilidad del patrón mágico. Estos no son suficientes, porque si quiere convocar a los monstruos en la carta, debe confiar en el apoyo del polimorfismo. La transfiguración es diferente de otras magias. Lanzar diferentes hechizos producirá resultados específicos. Su esencia es simplemente convertir una cosa en otra. Si el patrón mágico es el poder del monstruo de cartas, la técnica de transformación debe proporcionarle la forma. Y a todo el proceso Ulises lo llamó realización. En transfiguración elemental y transfiguración del alma de la profesora Antonia Galle, se puede vislumbrar el leopardo. Esta debería ser una forma factible. Gracias por leer esta historia en gymnasium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. Capítulo 22. Sin embargo, el plan para la técnica de transformación colapsó incluso antes de comenzar. Después de clase, Ulises quiso quedarse, hasta que todos los estudiantes abandonaron el aula deformada, y luego caminó hacia la profesora Amtronagal que estaba empacando los materiales didácticos. Señor. Le estrange, ¿qué te pasa? La profesora Amtronagal lo había notado hace mucho tiempo y dijo con frialdad cuando lo vio acercarse. Ulises sacudió su corazón. La intuición le dice que la profesora Amtonagay no parece verlo mucho. Ulises se preguntó si no había nada que pudiera ofender a la profesora Amtonagay. La razón más probable fue su propio apellido y su universidad. Y la profesora Amtonagay es una persona rigurosa y meticulosa en la enseñanza, y es poco probable que la traten de manera diferente debido a la división de las universidades. ¿Volver a tener un chivo expiatorio para este apellido? Ulises sonrió amargamente para sí y dijo con naturalidad en su rostro. Profesor, sobre la transformación elemental y la transformación del alma mencionadas en su clase, por favor, espere, señor. Lestrange. Las cejas rectas de la profesora Antonagal se arquearon con sorpresa, solo estás en tercer grado, incluso si tu nivel de polimorfismo es mejor que el de tus compañeros, en mi opinión, todavía está lejos de alcanzar el polimorfismo elemental y el polimorfismo del alma. Grado. Punto. Entonces, ¿existe alguna técnica de transformación similar que sea más fácil de dominar? Ulises sabía que esta vez podría regresar sin éxito, y preguntó con el último rayo de esperanza. Ambas son técnicas de transfiguración extremadamente profundas. No he oído hablar de una versión simplificada. Tal vez puedas consultar al profesor Dumbledore, quien fue el profesor de transfiguración durante mis días escolares. La profesora Antonagal negó con la cabeza y le hizo una sugerencia a Ulises. Se trata de patearle el balón a Dumbledore y dejar que él decida si transmitir este conocimiento a Ulises. Ulises suspiró en secreto, pero la etiqueta no falló. Se inclinó levemente ante la profesora Amtonagall y dijo en voz baja. En ese caso, discúlpeme, profesor. La profesora Amtonagall frunció los labios y observó a Ulises salir del aula, con algunas dudas en sus ojos color ámbar. Mientras camina por los pasillos del castillo de Howards, Ulises reflexiona sobre sí mismo. El suave flujo de la clase de maldiciones y la clase de porciones le hizo sentir inconscientemente que la profesora Antonagal no lo rechazaría, pero por un tiempo, ignoró que esas dos artes de transformación de hecho no eran algo con lo que un mago de tercer grado debería entrar en contacto. Ve a probar otra cosa. Si realmente no hay manera, entonces considere ir con Dumbledore. Ulises pensó para sí mismo, poniendo a buscar la ayuda de Dumbledore al final de su prioridad. Aunque no creía que el mayor mago blanco de nuestro tiempo arrojaría a un dementor sin decir una palabra cuando se encontrara, esta es la idea que solo pueden tener los delirios perseguidos. Pero Dumbledore tiene más de 130 años. Un anciano que ha vivido tanto tiempo, la experiencia, la emoción y la experiencia le darán un par de ojos agudos, incluso sin magia, puede ver fácilmente a través de algunas personas. Ulises no estaba seguro de poder guardar su secreto bajo la mirada de esos ojos azul celeste. No hay mucha gente en el pasillo y probablemente se apresuraron al siguiente salón de clases. Ulises bajó la cabeza, pensando en qué profesor tendría que encontrar para pasar la nota si necesitaba entrar al área restringida de la biblioteca. Después de todo, ese tipo de polimorfismo de alta gama nunca se colocaría en el área pública. Oh. ¿Qué tipo de preparación necesitas hacer si te cuelas en secreto?.. Mientras pensaba, de repente sentí una ráfaga de viento frente a mí. Ulises levantó la cabeza y vio que un niño con una cicatriz de rayo en la frente corría como loco, seguido impotente por dos pequeños magos, un hombre y una mujer. Al ver que estaba a punto de golpear a alguien, Harry frenó de golpe y se detuvo frente a Ulises. Después de respirar un par de veces, vio claramente el rostro de Ulises y dijo con sospecha. Eh, ¿eres tu interrogación de cierre, Harry? No huyas, creví se ha ido. Detrás de él, Hermione gritó débilmente, se acercó y sus ojos se iluminaron cuando vio a Ulises. Qué coincidencia, señor. Lestrange, nos volvemos a encontrar. En realidad, punto, Ulises asintió, estás siendo perseguido por alguien. No es tan grave. Hay un estudiante de primer año llamado Colin Creevey que es un gran admirador de Harry. Tiene una cámara en la mano y ha estado siguiendo a Harry desde anoche. Le deseo a Harry cada minuto. Todo apareció bajo su lente. Punto, punto, punto. Ulises entonces recordó que tal cosa existía. No pensó que fuera una pregunta complicada y dijo casualmente. Esto ya está en la categoría de invasión de la privacidad, ¿verdad? Recuérdale. Presta atención a mi vocabulario, fanloca. Punto, 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 la carita de Hermione estaba un poco angustiada, se lo hemos recordado, pero aún así no se contiene. Entonces solo puedes tomar algunas medidas. Si la advertencia severa aún no funciona, dale en silencio una pequeña maldición maligna, como la maldición del tropiezo, la maldición del incisivo, la maldición del moco del palo grande, o simplemente corre hacia él. En la sala común, invitó a un duelo delante de todos. Le prometo que tal experiencia será inolvidable para toda la vida. Punto 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 Ulises hablaba cada vez con más fluidez, y tardó mucho en darse cuenta de que aquel no era Button, y rápidamente dejó de hablar y sonrió fingiendo que no pasaba nada. Los tres de Harry lo miraron con ojos extraños. Hablando de eso, no tuviste clase en el segundo periodo de interrogación de cierre, Ulises decidió cambiar de tema. Maldita sea, es la clase de pociones de Snape. Date prisa o nos descontará puntos otra vez. Punto. Las caras de los tres arri cambiaron todos juntos, y luego corrieron al salón de pociones. Ulises se encogió de hombros y caminó hasta el segundo piso, donde estaba el aula de defensa contra las artes oscuras. Hermione, ¿estás familiarizada con él? Los tres redujeron la velocidad hasta que el salón de pociones estuvo cerca. Ron, que no había dicho una palabra al principio, vio a Hermione y Ulises teniendo una conversación muy feliz, su cara era aún más rara y no pudo evitar preguntar. Está bien, íbamos en un carruaje en el autobús a la escuela. Hermione jadeó hoy dijo, y la carrera continua hizo que su ya débil cuerpo se sintiera extremadamente incómodo. Creo......... Punto 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 punto. Ron dudó en hablar y finalmente dijo, será mejor que nos mantengamos a cierta distancia de él. ¿Por qué? Hermione frunció el ceño. Creo que el señor Lestrange es bastante bueno. Su apellido es Lestrange, es un Slytherin, bueno, incluso si no tiene nada que ver con la familia Lestrange bajo mistery, pero pensando en el método que acaba de decir, siempre pienso que es un poco naturaleza malvada. Punto, ¿Es tan serio? Ron interrogación de cierre. Harry también pensó que Ron había hecho un escándalo. Ron sacudió la cabeza y no dijo nada. La intuición de la familia de sangre pura le dijo que lo mejor era mantenerse alejado de Ulises, cuanto más lejos mejor. Hermione guardó silencio. Volvió a mirar por dónde había llegado, perdida en sus pensamientos. Gracias por leer esta historia en gymnasium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. Capítulo 23: El incómodo profesor Lockhart. El aula de defensa contra las artes oscuras está en el segundo piso de la Torre Negra, un aula muy espaciosa. De pie en el podio había un apuesto mago de mediana edad. Llevaba una túnica azul como No Me Olvides, a juego con sus ojos azules, y el sombrero de mago puntiagudo estaba juguetonamente torcido sobre un cabello rubio ondulado. En muchos escritorios hay un libro Viajar con un vampiro. Se dice que este es el libro de texto que utilizará el profesor Locarte en tercer grado. Ulises casualmente encontró un asiento vacío para sentarse y dio unas palmaditas en el hombro de la mesa del frente. Una hermosa chita de largo cabello castaño giró la cabeza. Miró a Ulises, sus ojos se quedaron fijos en su rostro durante dos segundos, y luego sonrió y dijo. ¿Cuál es el problema, señor? Le estrange interrogación de cierre. Ulises bajó la voz para evitar que el profesor Lockhart en el podio escuchara. ¿Podrías prestarme tu libro? Todo estará bien pronto. No hay problema. La chica Slytherin le entregó el libro. Ulises miró al profesor Lockhart, apuntó imaginariamente con su varita al libro y murmuró. Copiar en pares. No hubo ningún ruido inusual, pero otro libro apareció de la nada sobre la mesa. Frío exclamación de cierre, los ojos de la chica Slytherin se iluminaron levemente, es un hermoso hechizo de copia. Resulta que puedes utilizar este método sin un libro de texto. Punto, simplemente no quiero gastar dinero en sus libros. Ya sabes, sus libros son ridículamente caros. Punto, 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 dijo Ulises casualmente, pero descubrió que los ojos de la chica frente a él se estaban volviendo más brillantes, y dijo con un poco de entusiasmo. ¿Te falta dinero? Ulises interrogación de cierre, Ulises se sintió raro. La otra parte parecía haber despertado algunos atributos increíbles y dijo rápidamente. No, no, simplemente no quiero gastar el dinero equivocado. Está bien. La chica parecía un poco decepcionada. Mi nombre es Midia Burst. Si tienes alguna dificultad en el futuro, tal vez puedas acudir a mi. Gracias, gracias. Ulises guardó silencio un rato y dijo con una sonrisa. En ese momento, el profesor Lockhart se aclaró la garganta con fuerza para calmar a todos. Casualmente tomó viajar con un vampiro sobre la mesa de sus compañeros de clase en la primera fila, mostrando la foto de él parpadeando en la portada. Yo, dijo el profesor Locar, señalando su propia foto y parpadeando, Hydro Locar, la medalla de tercer nivel de la Orden Merlin, miembro honorario de la Liga de Defensa contra las Artes Oscuras, ganó el Witcher Weekly cinco veces. El premio a la sonrisa más encantadora, pero no me lo pongo en los labios, no uso una sonrisa para ahuyentar al fantasma femenino de Wan Hizo una pausa por un momento, esperando que todos sirvieran, pero nadie le puso cara. ¿Has oído que ayer le enseñó a un pequeño mago de segundo grado? Es terrible. Punto, punto, punto. Milie Bursted se reclinó y susurró. Trajo una jaula de elfos de Cornualles y pidió a los pequeños magos que los sometieran. El resultado fue un desastre y los elfos arrojaron su varita. Salió. Punto, punto, punto. Ulises puso una expresión de no me sorprende. Escuchó el desprecio manifiesto en el tono de Milie, se sorprendió un poco y le dijo en voz baja al profesor Lockhart. Tal vez para darles a los pequeños magos algunas oportunidades prácticas. Escuché que el profesor Locarte es muy popular entre las chicas y la pequeña bruja ha rodeado especialmente a su clase en forma de corazón en el horario de clases. Punto 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 mil se rió entre dientes, miró a Ulises y dijo en broma: No te fascinará Locart. También interrogación de cierre. Nadie puede fascinarme. Punto punto punto. Ulises negó con la cabeza y de repente se quedó paralizado en medio de una conversación, sin saber en qué pensaba y no terminó de hablar. El rostro de Locart estaba grueso. Parecía ignorar la atmósfera incómoda que reinaba en el aula. Tosió y dijo con calma. Vi que todos compraron mi juego completo de libros, muy bien. Creo que hoy haremos una prueba. No tengas miedo, solo mira cómo lees y comprende cuánto punto punto punto. Después de enviar los trabajos, regresó al podio y dijo: Te daré 30 minutos, comencemos ahora. Ulises cogió el papel y lo que estaba escrito en él llamó su atención. 1. ¿Qué color es el favorito de Hidro Locard? 2. ¿Cuáles son las ambiciones secretas de Guidro Locard? 3. ¿Cuál crees que es el mayor logro de Guidro Locard hasta el momento? Y así sucesivamente, tres caras del papel, la última pregunta es. 54. ¿Cuándo es el cumpleaños de Guidro Locard? ¿Cuál es su regalo de cumpleaños ideal? Ulises escribió sin comprender, no sé, debajo de la primera pregunta, y luego llenó todas las preguntas con una maldición de copiar, pensando que copiar y pegar era bastante agotador. También se escuchó el parloteo del profesor Locard. Tienes que responder bien. La señorita Hermione Granger de segundo año obtuvo una puntuación perfecta en esta prueba, qué chica tan increíble. Espero que tengas un talento tan sobresaliente. Punto, punto, punto. Hubo un murmullo de risas entre la multitud de Slytherin, ya fuera dirigida a él, a Hermione o a ambos. Las chicas de Gryffindor estaban llenas de envidia, mientras que los chicos se veían feos. Después de unos minutos, cuando un niño finalmente respondió a la décima pregunta, no pudo evitar la pregunta, es Guidro el mago con la sonrisa más encantadora, y se puso de pie directamente. Oh, señor Nclagen, ¿ha terminado? ¿Tan rápido? Déjeme ver. El profesor Locart se sorprendió y bajó del podio. No, profesor. Quiero hacerle una pregunta. La expresión de no es buena, supongamos que, cuando nos encontremos con el mago oscuro, ¿cómo podemos evitar el peligro? Al preguntarle. —¿De qué color es el favorito de Giltro Lockhart? ¿Podemos escapar con éxito o lo has vencido? —¡Qué guerrero de Gryffindor! Ulises arqueó las cejas y exclamó con sinceridad. Sabía que el profesor Lockhart era un importador paralelo, pero mientras no se lo obstaculizara, no le importaba lo que enseñara el profesor Lockhart. Pero no le importaba admirar a alguien haciendo fila con el profesor Lockhart. Disculpe, señor Klagen. Puedo entender que esté cuestionando mi nivel de enseñanza. Interrogación de cierre. Una expresión de vergüenza cruzó por el rostro del profesor local. Mostró una sonrisa brillante y cada diente era blanco y brillante. Si has leído mi trabajo con atención, podrás lidiar fácilmente con criaturas mágicas oscuras como hombres, lobo, vampiros y trolls. Clagen no se inmutó, no creo que esas criaturas mágicas sean más peligrosas que el mago negro, y no parece ver el contenido de tratar con el mago negro en tu libro. Ah, sí, el mago oscuro es sin duda la cosa más peligrosa. El profesor Lockhart puso los ojos en blanco, pensando desesperadamente en las contramedidas, y dijo de manera superficial. No te preocupes, te enseñaré habilidades decentes en los siguientes cursos. De hecho, me estoy preparando para la reconstrucción del club de duelo. Punto, 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 club de duelo. Había una mueca de desprecio en el rostro de Mclagen. Con el debido respeto, profesor, creo que hay una persona que no es menos poderosa que usted. Luego, ante la mirada sorprendida del profesor Locard, el dedo índice derecho de Mclagen señaló a Ulises, cuyos ojos estaban ligeramente entrecerrados al fondo del aula. Gracias por leer esta historia en su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. Capítulo 24, Arvada. Cuando como melones, de alguna manera me convierto en el objeto de otra persona al comer melones. Este sentimiento es un poco extraño. Los ojos de todos en el aula oscilaban entre el profesor Locarti y Ulises, y la luz en sus ojos se encendió gradualmente. Uno es un conocido maestro de magia y el otro es un conocido estudiante transferido de Busbarton justo después de ingresar a la escuela. Los estudiantes esperan con ansias un maravilloso duelo entre los dos. La mirada del profesor Locke también se posó en el chico guapo que era un poco deslumbrante, y murmuró en su corazón que el encanto de este estudiante podría ser solo un poco menor que él mismo. La expresión de su rostro no cambió, sacudió la cabeza y dijo. Señor. Clagen, no conozco la fuerza de ese compañero de clase, pero no lo haré fácilmente con mis alumnos. Después de escuchar sus palabras, Clagen no dijo que los demás compañeros no podían soportarlo. Su entusiasmo simplemente aumentó. ¿Cómo podría esto terminar con este asunto? Uno a uno, temiendo que el mundo no fuera caótico, dijeron: Vamos, profesor. Abramos los ojos. Vamos, señor. Lestrange le exclamación de cierre. Mklaje envió vio hervir la opinión pública, no pudo evitar sonreír triunfalmente y le dijo al profesor Lockhart: Profesor, cree que los estudiantes están tan entusiasmados que no es fácil hacerlos felices, ¿verdad? El profesor Locard vaciló un rato, caminó lentamente hacia Ulises, que no sabía lo que estaba pensando, y le dijo: "¿Qué piensa usted, señor lestrange? Si no quiere, no lo forzaré. Punto, 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 no, profesor, estoy feliz." Ulises se levantó y dijo algo en una voz que se pudo escuchar en todo el salón de clases. Luego dio un paso adelante y dijo en voz muy baja: "Puedo actuar como si no fuera un oponente del profesor, pero necesito que el profesor me haga un pequeño favor." En poco tiempo, Ulises pensó en los beneficios que se podrían obtener de ello. Le preocupaba no poder ingresar al área restringida de libros de la biblioteca. No esperaba que alguien le diera almohadas tan pronto como se quedó dormido. Y estaba muy seguro de que el profesor Lockard no se negaría. Después de todo, él conocía mejor su propia fuerza. El profesor Lockard no sabía nada más que una maldición olvidada. Efectivamente, los ojos azules del profesor Lockard se iluminaron levemente, asintió sin control y dijo en un tono emocionado. En ese caso, te mostraré algo. Vamos, señor Lestrange. Se dio la vuelta y caminó hacia el podio, y los estudiantes cercanos hicieron espacio voluntariamente. Ulises lo siguió, pasó junto a Anclagen y lo miró con mirada fría e indiferente. Aunque hay beneficios, no cree que Enclagen lo haya empujado por buenas intenciones. La sonrisa engreída en el rostro de Anclagen se puso rígida, como si su corazón se sintiera frío con la mirada en sus ojos. Conocía la reputación de genio de Ulises, y el que más no podía entender era el llamado genio, ya fuera Harry Potter o el nuevo extranjero. Por eso, está feliz de ver el duelo entre Ulises y el profesor Lockhart, y quien caiga en la cara puede hacerlo feliz. Sin embargo, esta mirada de Ulises le hizo sentir inconscientemente que parecía haber hecho algo estúpido. Ulises y el profesor Lockhart estaban frente al podio, mirándose cara a cara. Lockhart tomó la delantera al hacer una reverencia, giró las manos en muchos trucos y luego dijo: Da la casualidad de que el señor Lestrange también sabe un poco sobre duelos. En esta lección, él y yo te haremos una pequeña demostración. Lo que acabo de hacer fue la etiqueta antes del duelo. Ahora, echemos un vistazo. ¿Cómo fue que el señor Trunch? U. Punto 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 su voz se detuvo abruptamente y sus ojos parecían campanas de bronce, como si hubiera visto un fantasma. Ulises sacó su varita y se inclina impaciente. El reloj de bolsillo con patrones arremolinados en su cuello apareció frente al profesor Lockhart por un segundo. Al escuchar algo mal en la voz del profesor Lockhart, y al mirar su expresión casi lenta y aterrorizada, sus pensamientos destellaron y pensó en una posibilidad que lo sorprendió. Su rostro se volvió extremadamente serio, cada palabra. Preguntó: ¿Qué vio, profesor? Interrogación de cierre: el sudor frío se deslizó por el rostro del profesor Lockhart. Dijo apresuradamente: No, no es nada, empecemos, terminemos temprano. Ulises frunció el ceño, pero vio al profesor Lockhart sosteniendo su varita como una espada contra su pecho y dijo rápidamente. Como puedes ver, sostenemos la varita en una postura normal de duelo. Cuando contamos hasta tres, soltaremos la primera magia. Por supuesto, no puedes hacer daño a la gente hasta que hagas clic. El profesor Lockhart dijo la última frase casi en tono tembloroso. Uno, dos, tres guión guión. Los estudiantes espectadores les gritaron conscientemente y en el momento en que contaron hasta tres, ambos levantaron sus varitas sobre sus hombros al mismo tiempo. Olvídalo todo exclamación de cierre. La voz de Locard repentinamente aumentó unos grados, y la turbulenta luz blanca se precipitó hacia Ulises con una mirada asesina, haciendo que Ulises se agitara por la apariencia de que no se detendría sin borrar la memoria de Ulises. Ulises pisó ligeramente bajo sus pies y no soltó la maldición. Después de evitar la maldición olvidada, corrió hacia Locard y preguntó en voz muy baja a su lado. ¿Conoces esa cosa? No interrogación de cierre. ¡Olvídalo todo! Exclamación de cierre. Locard apretó los dientes con fuerza, se alejó tambaleándose de Ulises y soltó la maldición olvidada nuevamente. Ulises repitió sus viejos trucos y corrió hacia él de nuevo, con un sentimiento helado en la voz. Última oportunidad, profesor. Punto, la expresión de Locard parecía ser de llanto, pero sus movimientos no eran nada lentos. Parecía que estaba decidido a borrar la memoria de Ulises. Olvídalo todo, exclamación de cierre. La tercera luz blanca es un poco más espesa que las dos anteriores. Los estudiantes espectadores aplaudieron este hechizo aparentemente poderoso, pero al momento siguiente, sus voces se apretaron en sus gargantas y solo había una voz fría en el salón de clases que gemía. Abada punto punto, punto en la punta de la varita de Ulises, una brillante luz verde se estaba acumulando locamente. Todas las personas que vieron la luz verde, lo que les vino a la mente por primera vez, fueron todas las aterradoras muerte. ¿Cómo se atreve? Punto, punto, punto. Este pensamiento apareció en la mente de todos, sus expresiones apagadas, sus ojos llenos de miedo cuando miraron a Ulises. Detener. Detener exclamación de cierre. Todas las almas de Locarta habían desaparecido. Levantó la maldición del olvido la primera vez, arrojó su varita a un lado y gritó con fuerza. No tenía dudas de que Ulises le quitaría la vida. La gente de esa organización siempre había sido unos locos que mataban gente sin pestanear. La luz blanca se disipó ante Ulises. Ulises guardó silencio durante dos segundos, y el grupo de luz verde en la parte superior de la varita floreció lentamente, y una flor verde parecía muy extraña. Ulises miró al profesor Locard, que jadeaba, y sonrió. Se está burlando de usted, profesor. Gracias por leer esta historia en gymnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. Capítulo 25. Después de que se cayó la voz de Ulises, el aula quedó tan silenciosa que cayeron agujas. Todos no se atrevieron a presentarse, con diferentes expresiones en sus rostros: asombro, miedo, fanatismo, etcétera, etcétera. El profesor Locard solo sintió que sus pies estaban suaves y sostuvo sus manos en el borde de la plataforma, apenas sosteniendo su cuerpo. Señor, al extranjero realmente le gusta bromear... Punto, punto, punto. La pálida cara de papel del profesor Lockhart esbozó una sonrisa, y la cara sonriente que había sido premiada muchas veces parecía tan indefensa en ese momento. La varita no estaba muy lejos de él, pero no se atrevió a tomarla, no fuera a ser que Ulises malinterpretara lo que tenía en mente y le lanzara otro hechizo maligno. No estoy bromeando. Ulises sonrió y dijo, parpadeando hacia el profesor Lockhart. Creo que el profesor debe tener mucho que decirme, ¿verdad? Jaja, ja, punto. El profesor Lockhart soltó una risa seca, reprimió la voz temblorosa tanto como pudo y dijo a la clase. Este es el final de la manifestación del duelo. A continuación, lee el libro de texto tú mismo y el extraño saldrá conmigo. Después de hablar, tomó la varita, se la guardó en el bolsillo y salió del aula con un paso ligeramente tambaleante. Ulises lo siguió y, cuando se fue, volvió a mirar a Mclagen con expresión intrigante. Mclagen sintió que su corazón se hundía hasta el fondo. El aura aterradora que emanaba de la varita de Ulises en ese momento le hizo sentir palpitaciones desde la distancia. Se pondría en gran duda la credibilidad de la bruma de Ulises. Después de que los dos salieron del salón de clases, los estudiantes se sintieron aliviados del shock. Se inclinaban de dos en dos y de tres en tres y discutían en voz baja, siempre prestando atención a la puerta, por temor a que el tema de discusión volviera a entrar desde afuera sin estar preparado. La oficina del profesor Locarte está en el tercer piso. Hay innumerables marcos de cuadros colgados en la pared, iluminados por muchas velas. Incluso hay fotografías de él en algunas. También hay una gran pila de fotografías sobre la mesa, así como algunos sobres abiertos. Ulises se sentó en el sofá, levantó una pierna, puso su mano derecha sobre su pierna derecha para sostener su barbilla, miró al profesor Lockhart con ojos azules como Ágata y lentamente sacó el reloj de bolsillo. Las pupilas del profesor Lockhart se encogieron violentamente y finalmente determinaron que lo que había visto no era una ilusión. Una sonrisa irónica apareció en su rostro y se lamentó. Inesperadamente, me he convertido en un hechicero que solo puede olvidar la maldición. Ya me escondí en Hogwarts. «Todavía puedes encontrarme.» La expresión de Ulises era como hielo, sin rastro de cambio, pero los pensamientos en su mente corrían a gran velocidad, analizando la información en las palabras del profesor Lockhart. «Escuche lo que quiso decir. ¿Tenía enemigos con la organización Avis antes? ¿O es pues que originalmente era miembro de la organización Avis, pero simplemente escapó de la organización por alguna razón?» «Seguir.» Ulises levantó ligeramente la barbilla, aparentemente impasible. «Lo prometo, no he revelado los secretos de la organización.» He sudado por la organización y he contribuido a la organización. Punto, punto, punto. Al ver la actitud gélida de Ulises, el profesor Locard comenzó a entrar en pánico nuevamente, suplicando clemencia a toda prisa. No tengo ninguna queja si suprimo toda mi otra magia, yo solo, solo quiero ser un profesor a gusto, no puedes matarme. Punto, punto, punto. Hablando del final, la voz del profesor Locard tenía un poco de llanto. Ulises todavía lo miraba en silencio. Cuando vio la desesperación del profesor Locard, de repente sonrió y dijo lentamente: Profesor, no pareció decir que era miembro de esa organización, ¿verdad? Después de un breve periodo de reflexión, Ulises abandonó la idea de pretender ser un hombre del abismo. Al ver la aparición del profesor Locard, obviamente estaba extremadamente aterrorizado por el abismo, así que le permitió bajar la guardia para preguntar mejor sobre la información de la organización del abismo. La expresión del profesor Locarte era como una maldición de petrificación, solidificada en su rostro y revelaba débilmente el éxtasis de un nacimiento increíble y escapado, que parecía muy divertido. Señaló el reloj de bolsillo que Ulises tenía en la mano y tartamudeó. "Pero, pero ese tipo de token solo está disponible para los miembros oficiales de la organización... Punto 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 ese es mi trofeo", dijo Ulises en voz baja. En realidad, interrogación de cierre, el profesor Locarte estaba encantado. Se sentó en el suelo con la mano derecha golpeándose el pecho y murmuró, dije, ¿cómo es que hay un funcionario de 15 años en el abismo? Espera, dijiste que este es tu trofeo. Ulises sonrió y asintió, pero su tono no era amistoso. Maté a un mago oscuro y obtuve esto de ella. Por lo tanto, probablemente entiendo lo que están haciendo las personas en esa organización, profesor, usted dijo que solía ser uno de ellos, eso es muy serio. Y muchos más exclamación de cierre, el profesor Lockhart levantó las manos y rápidamente dijo. Simplemente no soy miembro del personal. Ni siquiera tengo las calificaciones para obtener fichas. ¿Dónde puedo tener la oportunidad de hacer cosas que lastimen al mundo? Realmente tenía una sensación de miedo por este estudiante de tercer grado. Cualquier miembro oficial de la organización puede colgarlo y pelear, y Ulises tiene la capacidad de matarlos. ¿No es Locard capaz de lidiar con él? Ulises se burló, frotando su varita con su mano izquierda, y las palabras ligeras fueron tan pesadas como una montaña en los oídos del profesor Locard. Profesor, ¿no es usted honesto? ¿Necesita que le recuerde lo que sucede en sus escritos? ¿O crees que mientras no mates gente, no es mala idea? El profesor Lockhart se puso rígido, con una expresión desesperada de incluso lo sabes en su rostro. Después de un largo rato, suspiró profundamente y dijo en tono aplastante: Puedo explicar este asunto, pero es una larga historia, será mejor que lo pienses antes de hablar. Ulises lo interrumpió con una sonrisa, si vuelvo a mentir, consideraré si usar Veritas Veritaserum, o Imperius es un método más conveniente. El profesor Lockhart se encogió de hombros y se sentó en el suelo pensando profundamente. Cuando Ulises se impacientó un poco, dijo en voz baja. Hace unos diez años, me acabo de graduar de Hogwarts y entré oficialmente al mundo mágico. En ese momento, no solo usé la maldición olvidada, sino que era lo suficientemente fuerte como para solicitar un auror. Pero soy más por naturaleza, vanidoso, no dispuesto a ser solo un auror desconocido, sino decidido a difundir mi reputación por todo el mundo mágico, así que decidí viajar alrededor del mundo y escribir una biografía de mi aventura mágica. Punto, punto, punto. En ese momento, el poder del Señor Oscuro estaba floreciendo, por cierto, el Señor Oscuro también era miembro de la organización Avis, y una de las siete personas de mayor rango en la organización. Pero luego, el señor oscuro no supo por qué, desde la organización del abismo salte de ahí y hazlo solo, y los que lo siguen son hoy llamados mortifados. Los ojos de Ulises se entrecerraron levemente. No esperaba que el profesor Lockhart contara un secreto tan grande tan pronto como abrió sus palabras. Gracias por leer esta historia en Muglimation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. Fin de este capítulo, muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like, buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato. Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada que suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo.